20 segundos partimos. Partimos. Ahora sí, bienvenidos a todos los que se conectaron a esta sesión a través de Zoom, en nuestro 17avo conversatorio. En esta oportunidad, un tema muy interesante, muy importante para los que trabajan en turismo, especialmente los guías. Hoy día tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro amigo desde Colombia, José Daniel Duzpada. Él es especialista en tema de primeros auxilios, es instructor internacional, y además tiene otra característica súper importante, que él trabaja en el tema. Él actualmente trabaja como paramédico en el SAMU, específicamente en el tema de emergencias, y la verdad es que tiene muchísima experiencia, y lo más importante que esa experiencia que podría parecer muy complicado entenderlo técnicamente, él tiene la facilidad de enseñarnos de forma didáctica y práctica cómo poder aplicar estos conocimientos en momento de sufrir un accidente. En esta oportunidad, como el tema de los primeros auxilios es tan amplio, nos va a profundizar en un tema en específico, que ahí lo van a conocer, y nos va a hablar en términos generales de qué son los primeros auxilios. Así que te damos la bienvenida, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y en nombre de la Fundación Trek en Chile, te dejo ahí a disposición la presentación para que expongas todo lo que quieras. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, Freddy, muchas gracias por esa invitación que me haces, que le haces también a Omega Capacitaciones para compartir un buen rato ameno con todos los amantes de las áreas remotas, todos los amantes de la montaña. Y bueno, sé que les gustará mucho. Espero también recibir bastantes preguntas. Pueden dejarlas en el chat, pueden dejarlas acá en también en el Facebook Live. Y si logro contestarlas todas, pues vamos a ir progresando, y si no, me tomaré el tiempo al finalizar la charla de irlas respondiendo. Así que, bueno, muchas gracias. Voy a comenzar. Vamos a lograr hablar algo así como una hora aproximadamente. Espero ir lo más despacio posible para que todos vamos comprendiendo estos temas. Así que, Encantadísimo dar las gracias también a la fundación. Sé que es una fundación que tiene muchas personas que acoge, tiene mucha audiencia, y eso es muy, muy bueno, ¿no? Creo que todo esto nos va a enseñar a todos y nos empieza a preparar en este tema de la seguridad en las áreas remotas, que es tan importante. Me presento esta noche. Mi nombre es José Daniel Justi. Yo soy técnico en urgencias médicas. Actualmente soy paramédico en el SAMU de la Región Metropolitana, soy administrador de empresas, estoy en Chile hace ya 10 años acá. Hace 7 años construimos una empresa que se llama Omega Capacitaciones. Nos especializamos en brindar cursos de entrenamiento a todos los proveedores de la salud, pero también tenemos otra rama, y es también a los amantes de las áreas remotas, ¿no? Con la organización de cursos de primeros auxilios, RCP y uso de desfibriladores, y programas de entrenamiento en áreas remotas como el Wilderness Field ID, Wilderness Advanced Field ID, entre otros programas de entrenamiento que los invito a que puedan seguirnos. Así que el día de hoy, encantado de estar con ustedes, que podamos pasar un rato ameno en esta jornada. Así que estoy abierto a todas las preguntas que necesiten, y espero puedan comprender toda la información que vamos a hacer. Partiendo, quiero hacerles una invitación a todos los que nos están siguiendo, tanto en el Facebook como acá en la plataforma de Zoom. Veo que Zoom solo tenía capacidad de 100 personas. Me asombró cómo se llenó. Les doy el agradecimiento por esta acogida. Algo que quería decirles a todos es que a estas 100 primeras personas que se conectaron aquí en la plataforma de Zoom, si se quedan hasta el final, voy a rifarles al final dos mantas térmicas. Tengo de regalo para todos los participantes que están acá. La única condición es que cuando finalicemos la presentación y hagamos la rifa, esa persona que seleccionemos tiene que haberle dado un me gusta a,
tanto a la página de Omega Capacitaciones en el Facebook y habernos seguido en Instagram. Así que ahí lo tienen, Omega Capacitaciones, así nos encuentran en el Facebook y Omega-Capacitaciones en Instagram. Entonces, esa es la única condición. Tenemos dos ganadores al final con mantas térmicas para esta publicidad, para este espacio que vamos a realizar. Bien, vamos a estar en este espacio hablando de un capítulo en particular, de algo que nos gusta a todos, que de las áreas remotas, que tiene que ver con las lesiones osteoarticulares o las lesiones musculares que suceden en las áreas remotas, que es algo, pues un porcentaje muy alto de los incidentes que suceden como tal en la montaña o en cualquier lugar que le consideremos área remota. Bien, vamos a sacar mucha información de un libro que muchos conocen, porque sé que muchos de aquí se han certificado en programas de entrenamiento en áreas remotas, y es el libro de primeros auxilios de la editorial Johnson Barnes, del programa de WAFA, que se dicta con certificación de ETSI. Así que mucha información la vamos a sacar de capítulos de este libro para que conozcan, ¿no? Bien, voy a partir con algo súper importante, y es una definición que nos va a meter mucho en el tema, y es que cualquier persona que viva, viaje, trabaje o simplemente disfrute de las áreas remotas debe estar preparado para manejar una urgencia o una emergencia, ya sea traumática o médica, en puntos geográficos a más de una hora de atención médica definitiva. Y con esto hacemos una introducción a qué son las áreas remotas, ¿sí? A esas ubicaciones a las que creo que todos nos exponemos en cualquier punto geográfico de Chile. Chile tiene una particularidad con su geografía, y es que los accesos a la atención médica definitiva cuando las personas están en las áreas remotas definitivamente es muy alejada, y tal vez excede una hora de camino para lograr esa atención. Y quiero partir con definir qué es atención médica definitiva. Muchos de los alumnos que entran a los programas de entrenamiento de áreas remotas consideran que el hecho de que exista un puesto de salud de muy baja complejidad en un, llamémoslo, una posta rural, en un lugar aislado de Chile, a ese punto le llaman atención médica. Y lamentablemente no se trata de atención médica el que esté presente un médico en un lugar de estos. Hablamos de atención médica a un trabajo integral de todo un equipo de entrenamiento en el que vamos a encontrar gran variedad de intervención, desde tener el personal médico, tener el equipamiento adecuado, ¿sí? Y pensar en que muchas de las lesiones traumáticas que suceden en las áreas remotas van a necesitar en muchos casos manejo quirúrgico, van a necesitar un pabellón, van a necesitar un neurocirujano, pueden necesitar un equipo especializado que no lo vamos a encontrar en la primera posta rural que se identifique. Entonces, cuando hablamos de atención médica definitiva, es fundamental que hablemos de ese establecimiento que me va a garantizar toda la atención. Y también vamos a hablar exactamente de por qué el tener un médico en una expedición, en el grupo que está en el área remota, tampoco se considera una atención médica definitiva, porque realmente él puede tener la capacidad de brindar los primeros auxilios, la primera respuesta, así tenga un kit especializado y tenga el entrenamiento para hacerlo, pero él necesita ese respaldo de la estructura hospitalaria para poder al final garantizar la máxima atención en el paciente. Bueno, entonces nos damos cuenta que podemos llamarlo que Chile es tan atractivo geográficamente a las áreas remotas que debería ser igualmente atractivo a que todas las personas que nos están viendo también amen capacitarse o prepararse adecuadamente para intervenir en las áreas remotas. Pero yo siento, desde que estoy acá en el país hace ya 10 años
y empecé a ver estas montañas hermosas y estos lugares que es inversamente proporcional. Vemos más personal que no está preparado adecuadamente, que no toma programas de entrenamiento, que es descuidado, que no es responsable, ¿sí? Y va mucho a las áreas remotas. Tal vez en su vida de haber ido a las áreas remotas nunca le ha pasado nada. Pero también hay que darnos cuenta que no se trata solamente de mi seguridad, sino tal vez la intervención de poder ayudar a otra persona que lo necesite en cualquier ambiente que le podamos brindar esa primera respuesta. Permítanme, yo veo el chat, que veo que hay, no dejé el chat abierto por si pueden... alguien colocó, hola, ¿pueden compartir el nombre del libro del WAFA? Sí, claro, el libro se llama Primeros Auxilios en Lugares Remotos, ¿ok? De la editorial Jones & Barnes, ¿bien? ¿Alguien puede compartir el libro en PDF? Para Giovanni González, la respuesta es invierte en tu educación, ¿ok? Entonces, no se trata de que obtengan PDFs gratuitos, se trata de que inviertan en su educación, inviertan en entrenamiento. Recuerden que los libros tienen derechos de autor y hay que pagar por ellos. Así que, recomendación, adquieran estos manuales también de manera original. Bueno, ok, vamos a entrarnos en un tema muy, muy interesante que tiene que ver sobre las lesiones óseas, articulares y musculares, las cuales es muy común que nos podamos enfrentar a eventos en áreas remotas. Así que voy a tocar un tema particular y es que los esguinces, los desgarros, las contusiones, fracturas y luxaciones en las extremidades se encuentran en lesiones más comunes en estos lugares. Es por eso que nuestro entrenamiento tiene que estar enfocado especialmente a cómo intervenir estas situaciones que acabo de nombrar, pero también cómo voy a dotar mi kit de intervención para poder solucionarlo. Muchas personas van a las áreas remotas de una manera un poco desprevenida porque hay una cultura de pensar que si yo hago actividades muy cortas, actividades de pocas horas, actividades que, como en Chile tradicionalmente se llaman actividades por el día, que es una terminología que la he ido aprendiendo acá para entender a qué se someten tanto los turistas como los guías y qué hacen los guías sometiendo a los turistas en actividades menores a 24 horas o actividades por el día, ¿sí? Donde sienten que no necesitan estar tan preparados en su equipamiento, tanto en un botiquín avanzado o todos los elementos adecuados para solucionar un esguince, un desgarro, una contusión, fractura, luxaciones en un ambiente como estos. Sabemos que geográficamente el clima también en Chile suele cambiar muy rápido y podemos y nos puede tomar ventaja el ser tan confiados en que las actividades cortas no pueden lograr que alguna persona tenga una limitación de movimiento en un área remota y las condiciones climáticas puedan cambiar y ya esa actividad no pueda terminar tan rápido como creemos y se extienda por una condición climática y toque que estar en un lugar bastante tiempo. ¿Alguien tenía una pregunta? No, ok, perfecto. Bien. Es que prendieron un micrófono ahí, pensé que había una pregunta. Bien, voy a continuar. Recuerden que si de pronto no tienen preguntas, apaguen los micrófonos para que por favor no haya intervención. Freddy, para que apaguen los micrófonos y no haya... No te puedo responder porque estoy en la charla. Bien. facebook.com/fundaciontrevista. Freddy, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Es que hay interferencia de tu micrófono. Gracias, Freddy. Ok, vamos a hablar acerca de un primer punto que es fundamental en este tema y tiene que ver con la experiencia y el entrenamiento del grupo. Bien. La experiencia, muchos pensamos que lo es todo, ¿no? Es decir, yo llevo 30 años yendo a la montaña y tengo mucha experiencia en ella.
pero en 30 años no te has capacitado o en 30 años no has desarrollado liderazgo en primeros auxilios, que es totalmente al líder de una cordada sobre la nieve o al líder que puntea una ruta escalando. Todos desarrollan habilidades de equipo de liderazgo totalmente diferentes. Y las condiciones de estrés que se somete en una situación de urgencia o emergencia traumática en el área remota necesita que tengamos entrenamiento de grupo. Y esto es súper importante para dos aspectos. Pensar que yo siempre voy a la montaña con mi mismo grupo, ya yo sé trabajar con mi grupo y sé cómo coordinar a mi grupo, pero también soy un guía, ¿sí?, de profesión, el cual lidero todos los días grupos diferentes de todas las edades, de todos los caracteres y de distinta manera de trabajar. Y esto hace que cuando vamos a las áreas remotas, ¿sí?, necesitemos este entrenamiento de grupo. Denme un segundo que se cortó aquí la... para estar pendiente de las preguntas. Muy bien. Otro de los puntos que es muy importante hablar tiene que ver sobre la distancia para recibir los cuidados definitivos, como lo mencionamos al inicio o a la introducción de esta presentación, ya que las lesiones osteomusculares hacen de que me pueda enfrentar a dos ambientes, ¿no? La lesión osteomuscular que se convierte en una lesión dolorosa, pero que no genera limitación de movimiento, y otra que sí va a generar lesión, va a generar limitación de movimiento. Es decir, ahí tenemos que empezar a planear y saber que cuando preparamos toda la actividad, de seguro nos fuimos a la montaña pensando si me lesiono, cuál será el lugar donde me van a atender y saber cuánto tiempo voy a tener ese lugar para poder evacuar. Tanto me van a evacuar a mí como evacuar a otra persona que está lesionada. Bien, las condiciones del terreno. Las condiciones del terreno son fundamentales para cada una de las actividades y pienso que para cada una de las lesiones como tal. Una cosa muy fácil es tener un paciente de 80 a 100 kilos, ¿sí?, y arrastrarlo porque estoy solo con él sobre la grama o el pasto de una emplanada, ¿cierto? Pero totalmente diferente sería... ¿qué hago con un paciente que no puede caminar, estoy solo con él y tiene 80 a 100 kilos y es un roquerío? Entonces, las condiciones del terreno, subir, bajar, entre otras, hacen de que tenga que pensar que esto va a empeorar a las lesiones osteomusculares que un paciente sufra y también va a empeorar o alargar el tiempo de evacuación en un área remota, ¿no? Bien. La disponibilidad del transporte es fundamental. Muchas personas entrenan en aprender cosas de las que vamos a ver más adelante en las diapositivas sobre cómo tratar estas lesiones osteomusculares, pero tenemos que complementar ese entrenamiento con los sistemas de evacuación que puedo trabajar o implementar para las áreas remotas. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque muchas de las personas, todos ustedes que están conectados, entenderán de lo que les estoy hablando y les digo que uno siempre dice, me demoré 3 horas llegando a este punto. ¿Cuánto me demoro regresando, pero ahora cargando una persona de 80 kilos? No sé ustedes si lo han cargado, pero cuando empecé a cargar mi primer paciente en una evacuación en un terreno agreste, con subidas, bajadas, y solo éramos 5 personas, se salió a flote 1000 cosas, el temperamento, el cansancio, la hidratación del equipo, agotamiento en general, lesiones al mismo equipo por cargar una persona tan pesada. Entonces hay que entrenarnos en este aspecto de cómo vamos a aprender a transportar a las personas, ya sea que el paciente nos ayude un poco en la movilización, como el paciente que no ayuda absolutamente nada en la movilización, ¿no? Hablamos del sentido común. El sentido común es otra de las cosas súper importantes que tener en cuenta, porque
Siento que el sentido común nos lleva a cometer errores y accidentes en las áreas remotas, pero también el sentido común nos va a ayudar a hacerlo lo más correcto posible en el tratamiento del paciente. Y tiene que ver mucho con que las personas se entrenan para lograr hacer cosas coherentes en el tratamiento de la lesión, ¿sí? Y si tú usas el sentido común sobre le duele al paciente, no lo forzo más porque le sigue doliendo, ¿sí? Ese es el sentido común, es darnos cuenta que la intervención que yo haga sea la más apropiada al paciente y no le cause más daño al paciente. Bueno, entonces, otra de las cosas que vamos a tener en cuenta tiene que ver con las habilidades diagnósticas. Entonces, voy a colocar en las siguientes diapositivas algunas cosas importantes que tenemos que preguntar al paciente cuando tiene una lesión osteomuscular y también algunas técnicas y algunas mnemotecnias que les van a ayudar a la intervención de las lesiones osteomusculares, bien, que va a mejorar su ayuda diagnóstica. ¿Y por qué hablamos de la habilidad de la ayuda diagnóstica? Porque si empezamos a pulir la manera en que hablamos el aspecto técnico, vamos a mejorar el tratamiento final que le vamos a dar al paciente. Se trata de eliminar la suposición sobre las lesiones osteomusculares y ser más objetivos en lo que tiene el paciente y saberlo tratar adecuadamente, ¿bien? Entonces, sobre eso vamos a trabajar en las diapositivas. Hablamos de las decisiones difíciles como último punto y se los coloqué en rojo, ¿bien? Y tiene que ver mucho en qué sentido. En que yo le digo a las personas, ¿usted para qué vino acá 6 horas de acá de camino? Si acá sabe que es incómodo, si usted sabe que acá es molesto, tiene la mejor vista del mundo, pero acá te vas a agotar, te vas a deshidratar, te van a doler los pies, te van a salir ámpulas por el roce de los zapatos. Entonces, las decisiones que se toman en las áreas remotas son difíciles. Ejemplo, le enseño a los participantes de los programas de áreas remotas que les coloco ejemplos en los que les dejo un paciente y les digo que qué van a hacer con él si tienen a 6 horas la primera intervención de ayuda, es de noche, no tienen celular, se fueron sin una radio, se fueron mal planeados, ya no hay barras de cereales, ya no hay agua, que si se van a quedar ahí o si abandonan el paciente. Y muchos me responden, no, yo me quedo con el paciente. Otros me dicen, yo me voy. Entonces, las áreas remotas van a tomar decisiones difíciles sobre la intervención de los pacientes cuando la situación se complique. Las decisiones no son las mismas decisiones que vamos a tomar en el contexto de la atención médica urbana, donde a 10 minutos tenemos un centro hospitalario con las mejores comodidades, un celular y marcando el 131 y que llegue la ambulancia o marcando el 132 y que llegue el equipo de bomberos. Eso no necesariamente va a pasar en el área remota. ¿Bien? Ok. Y vamos a comenzar con uno de los primeros videos. Esta presentación realmente está llena de videos para ustedes. El primer video que vamos a tratar tiene que ver con la evaluación. La mnemotecnia DASH les va a ayudar muchísimo en el proceso de evaluación de cualquier lesión osteomuscular. Y quiero que de aquí en adelante borren el chip que tienen en su cabeza de sus conocimientos y empiecen a pensar en aplicar la terminología DASH. ¿En qué sentido? Muchas personas tienen ojos de rayos X y tienen la capacidad que a simple vista ya casi diagnostican o llegan al objetivo de qué es lo que le pasa al brazo, a la muñeca, al tobillo, a la pelvis, a una parte que tenga músculo, que tenga hueso, okay, o que haya una articulación. Entonces, con la mnemotecnia DASH vamos solo a hablar sobre esas 4 cosas que puede tener una estructura y nos va a permitir ser más objetivos. Así que
Voy a dejarlos con el video y vamos a ir trabajando. Puede resultar difícil establecer si una extremidad está fracturada o simplemente tiene una contusión importante. Ante la duda, manéjese como si se tratara de una fractura. Identifique el lugar a través de la vista y del tacto. Si se pregunta a qué elementos debe prestar atención, siga la regla mnemotécnica DASH, que significa deformidades, heridas abiertas, sensibilidad al tacto e hinchazón. La deformidad es la principal manifestación de una fractura o luxación. Si observa sangrado, se trata de una herida abierta. Verifique si hay sensibilidad al tacto preguntando a la víctima dónde le duele y tocando el hueso afectado. Esté atento a cualquier hinchazón. Si alguna parte está lesionada, su aspecto será diferente al de otra parte que sea comparable y que no tenga lesiones. Son muy frecuentes las lesiones en tobillos y pies. Si hay fractura de tobillo, la víctima no podrá soportar su propio peso ni caminar un solo paso inmediatamente después de ocurrida la lesión. Y el borde anterior o las puntas de cualquiera de los maleolos acabanados de los tobillos. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de DASH como tal. ¿Bien? ¿Y por qué DASH es una buena mnemotecnia para todos los amantes de las áreas remotas? ¿Por qué? Porque vamos a identificar cuatro cosas que le van a suceder a cualquier músculo, a cualquier articulación o cualquier hueso o estructura ósea que esté lesionada como tal. La primera cosa que nos habla los programas de entrenamiento en áreas remotas tiene que ver con la D, deformidad. La deformidad es algo a lo cual es muy evidente, es más observable por la persona que hace esa primera intervención y siempre tiene que pensar, si yo tengo uno de los cuatro puntos, debo de pensar que tengo una lesión osteoarticular o osteomuscular en el paciente, ¿bien? La segunda tiene que ver con buscar heridas abiertas, ¿bien? Que estas heridas abiertas, por lo general, son causados por la ruptura, ¿sí?, de las estructuras óseas que buscan romper el exterior y esto podría generar un sangrado en muchos casos, en otros no, ¿bien? Pero sí me va a generar heridas abiertas, ¿bien? Vamos a buscar la sensibilidad al tacto y aquí ya entra más la parte de tocar y palpar a mi paciente en los lugares donde él manifiesta que tiene mucho dolor, ¿bien? Entonces, la sensibilidad al tacto es fundamental porque si yo toco una estructura y el paciente la retira, eso va a ser un positivo para la S, ¿bien? Y el último de DASH es la H y tiene que ver con el aumento de volumen, muy conocido con todos como hinchazón, ¿sí? El aumento de volumen de la estructura porque yo podría aplicar el DASH en cualquier lugar. Ejemplo, empezar a tener una muñeca que está deformada, ¿sí? Una no tiene herida abierta en este caso, pero cada vez que lo palpo duele y al pasar los minutos o las horas empieza a aumentar el volumen. El que haya un DASH positivo en cualquiera de esos puntos quiere decir que voy a tener una lesión osteoarticular y tengo que intervenir la lesión osteoarticular. Y es ahí donde vamos a ir aprendiendo qué hacer. ¿Bien? Ok. Entonces, yo siempre decía a todos, si tiene un DASH positivo, tiene una lesión osteoarticular o osteomuscular, como la queramos definir. Vamos a hablar sobre RISE. RISE realmente es el tratamiento. El que yo tenga un DASH positivo, voy a aplicar un RISE en el paciente. Y vamos a ver de qué nos habla esta mnemotecnia, que es muy práctica, muy fácil de recordar para cualquier amante de las áreas remotas, ¿bien? Y los elementos que necesita para aplicar un RISE de seguro siempre van en su mochila y si ya se ha entrenado en primeros auxilios, como lo que están haciendo en estas charlas, ¿bien? Van a mejorar un poco, digamos, su botiquín o su mochila de intervención para que el RISE sea adecuado. A fin de tener presente el tratamiento a seguir para las lesiones de huesos, articulaciones y músculos, recuerde la regla mnemotécnica RISE. R significa reposo, es decir, se debe evitar el uso del miembro lesionado. Y se refiere a la aplicación de hielo de compresa fría sobre la zona lesionada durante unos 20 minutos cada 2 o 3 horas en las primeras 24 o 48 horas.
También se puede aplicar agua vinilada de un arroyo o lago. El frío hace ceder la hinchazón, alivia el dolor y relaja los espasmos musculares. C representa la compresión, que también reduce la hinchazón. Aplique una venda elástica para ejercer presión sobre la zona lesionada. E significa elevación de la parte lesionada para que la misma fuerza de gravedad desconcentre el flujo sanguíneo de la zona dañada y así se reduzca la hinchazón y se elimine el sangrado. Si dispone de tiempo y de una fuente de refrigeración, repita la aplicación de hielo o de compresas frías por otros 20 minutos luego de colocar una venda compresiva. Transcurridas algunas horas, puede quitar la venda compresiva y aplicar otra compresa de hielo sobre el sector durante 20 minutos más. Si se trata de un largo viaje, quizá deba continuarse con ese tratamiento por varios días. Ante la sospecha de una fractura o un desgarro, debe proceder al entablillamiento. Puede adquirir las férulas que se comercializan en el mercado, como la SAM, o bien puede improvisarlas con ramas de árboles, bastones de esquí o una colchoneta. O bien puede atar la parte lesionada a otra parte no lesionada, por ejemplo, un dedo junto con otro o las piernas entre sí. Más adelante en este video podrá aprender más sobre técnicas de improvisación. Cuando realice un entablillado, debe ubicar el material que sirva de férula a ambos lados de la parte lesionada, especialmente cuando se trata de dos huesos, como en el caso del antebrazo o la parte inferior de la pierna. Este doble entablillado tipo sándwich ayuda a prevenir la rotación de la extremidad lesionada y así evita que se toquen los dos huesos. Es correcto entablillar un solo lado en el caso de algunas lesiones como muñecas y manos. De presentarse cualquier fractura expuesta a una extremidad sin pulsaciones, acuda de inmediato a un centro de atención médica. Muy bien, entonces vemos cómo Rice, ¿sí?, va a ser una muy buena alternativa que ustedes van a tener para la intervención en su paciente si encuentran un DAS positivo. Entonces, hablábamos de la R, que tiene que ver con el reposo. Entonces, imaginemos que hay un DAS positivo porque solamente apareció deformidad o solo hay sensibilidad al tacto. Y hablo de reposo porque siento que ese es el punto más difícil de todo Rice, porque ¿qué es lo que quieren seguir haciendo todos los amantes de las áreas remotas? Caminar, caminar y nunca se van a quedar quietos. Tenemos que entender los que intervienen en primeros auxilios que si no generan reposo adecuado sobre el área lesionada, sobre el paciente, pues esto va a empeorar. Cualquier punto del DASH va a empeorar. Ejemplo, que no tengas heridas abiertas, si no guardas reposo, pueden aparecer las heridas abiertas y la exposición ósea. Entonces, debemos lograr que haya reposo definitivo. Hablamos de la I, de ice o hielo realmente, y es que nos hablan de que podemos sacar agua fría de un arroyo y la idea está basada en colocar frío en el lugar, especialmente las primeras 48 horas de cualquier tipo de DASH positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a generar disminución de dolor y aparte disminución en la zona de que haya más aumento como tal de la lesión. Bien, existen en el mercado, creo que aquí los están viendo, estos famosos Cool Pack. Esto lo pueden comprar en tiendas de que vendan productos de montaña. Bien, por ahí hay algunas tiendas, pues no vamos a dar patrocinio de ellas, pero efectivamente hay tiendas acá en Santiago que venden los Cool Pack, elementos que son químicos, los golpeas, se enfrían y mantienen frío. Algunos vienen para que mantengan frío solo 45 minutos, otros vienen para paquetes de 2 horas, 4 horas, depende de lo que ustedes logren comprar. Son prácticos, no son costosos y hacen parte de su botiquín, ¿no? Generar frío es súper importante. Hablemos de la C y tiene que ver con compresión. Es fundamental generar compresión en el lugar. La compresión disminuye el dolor, la compresión disminuye la movilidad y es importante porque si no hay movilidad hay reposo, ¿ok? Y aparte de eso, evita el aumento de volumen excesivo en el lugar que también va a limitar mucho. Y es por eso que es fundamental hablar de que tu botiquín debe tener las famosas vendas. Y estas vendas como tal
deben de ser vendas elásticas, ¿ok? Así que tener vendas elásticas en tu botiquín es un muy buen elemento para lograr hacer compresión en la extremidad, ¿bien? Hablamos de la E o elevación y vamos a lograr decir que en los momentos donde haya reposo, porque se puede tener reposo, y en los momentos donde ya haya desplazamiento y vuelva a haber un segundo reposo y así sucesivamente, si la víctima se puede desplazar o puede ayudar un poco en el desplazamiento, la elevación es fundamental y especialmente cuando se hace entre 12, 35 o 45 centímetros, ojalá más de 12 centímetros, cuando un paciente está, digamos, a boca arriba o en posición supina o de manera horizontal, ¿ok? Y la idea es que la extremidad siempre esté elevada, eso ayuda en la disminución del dolor, retorno de estos líquidos y disminuye la presión en el lugar o la lesión como tal. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, si tiene un dash, aplique un rise. Fácil de aprender. Entonces, siempre es más fácil definirlo de esa manera. Hasta ahora no me han escuchado decir esa persona tiene una fractura o esa persona tiene un esguince o esa persona tiene una luxación. La verdad, soy de las personas más cautas en el área remota porque necesito tener mucha más experiencia para arriesgarme a mencionar un nombre como estos porque necesito tener habilidad diagnóstica y muchas personas en las áreas remotas tienen menor habilidad diagnóstica para llegar a esa conclusión. ¿Bien? Ok. Entonces, les daba algunos de los ítems como tal ahorita acerca del RITES. Vamos a complementar un poco. Y definitivamente en el reposo es suspender o disminuir la actividad que se esté haciendo. Vamos a hablar de que el reposo también podemos pensar tener férulas, cabestrillos y vendas. Y aquí entra un tema, no me voy a extender, solo lo voy a mostrar un poco. Alguien preguntó en el chat, yo vi que cómo se llamaban estas férulas que estaban en el video. Efectivamente, se llaman férulas SAN split o férulas maleables. Realmente SAN split es el nombre que le da la empresa que las saca por primera vez, pero pues después de 10 años de tener un producto en el mercado ya todos lo falsifican o sacan su propio producto, pierde la patente, entonces ya tú lo puedes conseguir de distintas marcas, pero es una férula maleable de aluminio acolchada y es translúcida. Translúcida es que tiene una gran ventaja y es que si llegaras a hacer una inmovilización con ella, pues con esa misma férula puedes llegar hasta el hospital, tomar unos rayos X sin tener que retirarla y generar más dolor, aumento del sangrado, aumento de la inflamación, versus cuando llevamos un paciente con nuestros bastones y todos los elementos que encontremos en las áreas remotas para inmovilizar, porque esos elementos no son translúcidos y hay que retirarlos para poder hacer una muy buena toma de rayos X, ¿no? Bien, les hablaba un poco sobre el hielo. Muchas personas nos preguntan, ¿cómo debo colocar el hielo? Pues la idea con el hielo definitivamente está en el hecho de que el hielo es fundamental las primeras 48 horas del evento. Hay personas que me dicen, ah, es que hace una semana tengo esta lesión. Colócate hielo, te va a disminuir, te da sensación de alivio, desinflamación en el lugar, pero no era tan efectivo en ese momento. Es efectivo en el momento del evento como tal, las primeras 48. Hay tres puntos en los que les puede servir a ustedes para saber en qué momento terminar la aplicación de hielo, generar reposo y volver a colocarlo posterior. La piel o el paciente va a pasar por tres etapas. Primero va a sentir frío localizado en el lugar donde le coloquemos el hielo, el frío, ¿ok? Después va a sentir como que quema, ¿ya? Y el paciente va a sentir ya al final dolor o entumecimiento, ¿sí? Este hormigueo en la zona, y es ahí donde deberíamos pensar que hay que retirarlo porque ya no está haciendo muy buen efecto adecuado en el lugar porque está generando mucha vasoconstricción y por eso es importante hacer cambios de hielo al menos cada 20 minutos. 20 minutos hielo, 20 minutos de reposo, 20 minutos, ¿ok? Ese punto.
En la compresión como tal, les hablaba ahora que usar los vendajes elásticos, como les mostré, ¿sí? Va a limitar el sangrado, es fundamental. Vemos cómo algunos lugares no solo aumentan de volumen, sino que la microvasculatura también sufre y vamos a tener estos hematomas grandes, y la compresión pues va a detener estos hematomas para que no se conviertan en unos grandes monstruos que limiten y generen mucho más dolor, ¿no? Ok, la elevación de 12-25 centímetros sobre el nivel del corazón en un paciente horizontal está bien, ¿ok? Y personalmente, ya esto es un consejo que he aprendido con el tiempo, es que a mí me gusta agregarle una nueva letra a la memotecnia tradicional de Rice. Esto no está en la literatura, es más un consejo práctico que he encontrado. Es que cuando hablamos del tratamiento de las lesiones osteomusculares, es importante pensar que hay que tener un torniquete al final, ¿ok? Porque hay que pensar que hay lesiones osteomusculares que no solamente van a ser un DASH, podrían generar un sangrado extremo, ¿ok? Como las fracturas expuestas en el fémur, ¿bien? O pensar en que una lesión en las áreas remotas puede llevar a una amputación traumática por algún evento. Así que veo una amputación y ya mi DASH va a ser muy evidente, ¿sí? Así que hay que pensar que si yo quiero intervenir a un DASH, pues hay que tener un torniquete en casos como estos, ¿no? Así que importantísimo tener un torniquete en tu paquete de tu botiquín. Siempre recomendar que tu torniquete esté autorizado. El mercado está lleno de AliExpress, como le llamo yo, ¿sí? Alibaba. Entonces, ¿la gente qué hace? Va y busca el torniquete más económico. Ah, este vale $3. Este me llega en 30 días. Y cuando llega es una imitación de torniquete chino que muchos en el foro me pueden estar escuchando. Dice, pero también sirve. Sí, efectivamente sirve. Ok, pero eso no tiene una aprobación de la FDA. No tiene una aprobación para lograr que te garantice que así va a ser. Entonces, ¿funcionó? Sí, funcionó. Mi recomendación es que usen torniquetes testados y que tengan un reconocimiento. Bien, la idea siempre va a ser detener los sangrados exsanguinantes. Vamos a hablar acerca de las lesiones óseas como tal. Decidir si un hueso perdió su continuidad puede ser difícil. Y ahí definimos qué es una lesión ósea. Realmente la lesión ósea es eso, la pérdida de la continuidad ósea. Es decir, que la línea o la continuidad de un hueso se ha perdido por cualquier motivo, es decir, un trauma, y que esto genere muchísimo dolor en el paciente. ¿Qué cosas vamos a encontrar? Deformidad, hipersensibilidad, hinchazón, aumento de volumen, dolor y heridas abiertas. Si estos huesos o estructuras que se rompen, pues van al exterior. ¿Bien? Ok, vamos a preguntar. ¿Qué es lo primero que le vamos a preguntar a mi paciente cuando lo encontramos y empezamos a sospechar que tenemos un DASH positivo y creemos que ahí hay una lesión ósea como tal? Es, ¿cuál es el mecanismo de lesión, el ML? ¿Okay? ¿Por qué? Porque interrogar a tu paciente acerca del mecanismo de lesión va a ser fundamental. Te va a hacer una idea o te va a encasillar la película de cómo la energía, ¿okay?, que se vio involucrada en ese punto causó una lesión. Oye, ¿por qué estás en el piso? Te duele, tienes sensibilidad, tiene un DASH positivo, y él te empieza a contar que su mecanismo de lesión es que estaba en un árbol de aproximadamente 3-4 metros y se reventó una rama, cayó, lo primero que colocó fue sus pies, es decir, golpeó sus talones y cayó de lado sintiendo mucho dolor en su tobillo. Podemos mirar todo el mecanismo de lesión si él nos cuenta, si el paciente nos cuenta, o haya una segunda persona que nos cuente cómo fue el mecanismo de lesión. Así podemos ver cómo se puede comportar la energía y cómo esa energía se convierte en energía de daño en el cuerpo del paciente. Puede utilizar las partes lesionadas, importantísimo, y se los había mencionado hace un momento. En las áreas remotas hay que tomar decisiones difíciles, y yo siempre les digo que el paciente es el menos paciente, es el más impaciente, ¿ok? Así que nosotros no podemos
en un área remota tratar a nuestros pacientes como pobrecitos, ¿ok? Como que es que no lo muevo porque le duele. Entonces, mi punto de vista es totalmente diferente. Es, oye, yo sé que te duele, pero si no nos movemos de aquí, nos vamos a morir de frío. Va a llegar la noche y no tenemos más agua. Entonces, las decisiones pueden ser bastante difíciles en las áreas remotas. Así que, lograr preguntarle a la persona que si al menos puede utilizar la parte lesionada es fundamental. Tal vez él todavía pueda mover la rodilla, la pueda articular, y lo que no puede hacer es presionar el tobillo sobre la tierra. Entonces, al menos hay una limitación. Totalmente diferente sería que no pueda mover ni la articulación del tobillo, ni la articulación de la rodilla, y tampoco su pelvis, y su dolor sea muy alto. Entonces, siempre darnos cuenta con qué el paciente nos va a ayudar en el proceso, ¿bien? Establezca una escala del dolor. Entonces, es muy importante establecer una escala del dolor desde el momento que la persona hablamos con ella, nuestro paciente, y la mejor manera de establecer una escala verbal al dolor es establecer una escala numérica del 1 al 10. Ejemplo, oye, ¿cuánto te está doliendo el tobillo? Piensa que 10 es lo que más fuerte te ha dolido en la vida, ¿sí? Y 1 es que no te duele nada. A mí me duele 6. Ah, ok, vamos a aplicar un RISE. Aplico mi RISE como me lo enseñaron, ¿sí? Una hora después le pregunto al paciente, oye, ¿cómo va la escala del dolor? No, mira, ahora voy en 3. Ok, mi RISE está funcionando, ¿sí? Pero tal vez mi RISE no funcione y ahora leo en la escala del dolor, no está en 6, sino que está en 8 o se acerca a 10. ¿Bien? Entonces, preguntar es muy importante. Vamos a observar. ¿Qué cosas vamos a observar? Comparar el lado no lesionado y es fundamental. Entonces, cuando hablamos de comparar el lado no lesionado, es que si una persona se lesiona un brazo, es importante comparar la estructura del otro lado, el opuesto, darse cuenta la forma, el color, si está rotado, si no está rotado, si uno está más largo, si no está más largo. Es importante observar el lado opuesto. Y en esta parte de observar, hay muchas personas que están conectadas y voy a mirar el chat, si ustedes si quieren me pueden escribir ahí, pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes son del típica persona que en la montaña no le quita las botas a los pacientes cuando dice que se tiene una lesión en el tobillo? ¿O usted de las personas que sí le retira la bota? ¿Qué me escriben ahí en el chat todos? ¿Ustedes quitan las botas o no quitan las botas? ¿Pueden escribirlo si quieren? Alan dice, dejo la bota, Alejandro la retiro. Bien, no quito las botas, las retiro, no las quito. Y ven, esta pregunta se la hago a cientos de personas y todavía no saben qué hacer. Bien, y efectivamente alguien dice, sí, ve, apoyo, no la quito, que si la quito se inflama más. Ok, y les voy a decir algo súper importante a todos. Bien, las personas que no quitan la bota, hay algo que están haciendo mal. Y eso tiene que ver con la evaluación. Hay que quitar ese mito de creer que la bota se va a convertir en un amigo tuyo, ¿sí? La única manera por la cual una bota se tenga que dejar es porque el intentar quitarla es imposible para el dolor del paciente. Y yo no lo voy a llevar al extremo. Pero recuerden que yo necesito darme cuenta qué hay debajo de esa bota. Yo necesito observar. ¿Cómo hago un dash si no veo a través de la bota? ¿Ok? Eso sucede no solo con el efecto de la bota, con el pantalón, la parca, el gorro o cualquier cosa que no me permita explorar al paciente. Una bota de montaña, busqué esa para no darle publicidad a ninguna otra marca de botas. Sabemos que hay otras botas de montaña como mascototas, como le llaman ustedes, ¿sí? Esas botas tienen la capacidad en la espuma que tienen de albergar 1000 ml, un litro de sangre, y ustedes no darse cuenta de esa sangre que está albergada en la bota. Entonces nunca en un dash pudieron controlar un sangrado de un tobillo, de un maleolo, ¿okay? Que genere un dash, una herida abierta,
y ustedes no quisieron quitar la bota, ¿ok? Y tal vez cuando se den cuenta que ya hay sangre hacia el exterior, ya haya perdido mucha sangre un paciente y están a una hora de atención médica definitiva, que seguro el puesto rural o la posta de la que hablamos no tiene sangre para administrar a un paciente. Ok, entonces vamos a romper un poco ese mito de la bota. La bota es fundamental eliminarla. ¿Para qué? Para que el paciente, ustedes puedan observar adecuadamente y analizar lo que está pasando. Ah, es que si la quito aumenta de volumen. Bueno, tienes un vendaje compresivo y tiene hielo y vas a aplicar un buen dash, ¿ok? Y tienes una sand split y vas a inmovilizar el lugar. Entonces hay otras maneras, pero es muy importante explorar. Nada de lo que tú no veas te va a servir. Se te van a pasar inadvertido muchas cosas por dejar esas botas, ¿bien? La angulación, el acortamiento y la rotación son cosas a observar. Entonces, mirar el ángulo en el que el tobillo quedó, ¿sí? La rotación, un pie que quede totalmente rotado, ¿bien? Y el acortamiento, recordar que en algún momento podemos tener dos pies que están así y otro pie que está de esta manera, uno más largo que el otro, eso le vamos a llamar acortamiento. Pueden ser señales cuando observo de que ahí hay una lesión ósea. Bien, vamos a palpar. ¿Y qué palpar? Busque la continuidad ósea, sonidos crujientes o sensaciones ásperas. Entonces, siempre es muy importante tocar la extremidad. Si tuviera la bota, ¿cómo puedo palpar la lesión? No puedo intervenirla, así que esa parte es fundamental. Hay otro tema que hay que tener en cuenta y es que si el ambiente, ¿sí?, no lo permite, intentes poner lo menos posible, ¿ok? Que es totalmente diferente a el tema del miedo que tienen por la famosa bota de no retirarla. Bien, vamos a hablar un poco de la evaluación y en el concepto de la evaluación vamos a tomar, voy a devolverlo para que solo se centre en esta primera. En la evaluación vamos a comparar el color y la temperatura de las extremidades que estemos evaluando. Entonces, ejemplo, la gráfica A y la gráfica D están haciendo eso, comparando color, comparando temperatura en la extremidad o en el paciente como tal. Bien, y esto hace parte de la evaluación. Vamos a revisar el llenado capilar. Recuerden que el llenado capilar es fundamental en la evaluación porque nos va a permitir analizar cuál es la perfusión de una extremidad. Y cuando hablamos de perfusión es cuánto alimento le está llegando a las células de esa extremidad. Y cuando hablamos de alimento, hablamos de uno de los alimentos más importantes que el cuerpo necesita y es oxígeno. ¿Bien? Eso es el llenado capilar como tal. Así que un llenado capilar enlentecido, retardado, que se demora nuevamente en aparecer, pues lo podemos ver en la gráfica B y en la gráfica E. Bien, ahí vamos a revisar algunos ejemplos. Y vamos a hablar de la sensación. Con la sensación, darnos cuenta tres cosas. El tacto, la presión y el dolor que el paciente siente en la extremidad, en una extremidad lesionada. Entonces, darnos cuenta si él aún permanece con tacto, ¿sí? Puede lograr tener tacto. Si hacemos presión en la extremidad, lo conserva. O dolor, si lográramos hacer un poco de dolor en la extremidad, si él sigue sintiendo esto. Esto es lo que le vamos a llamar sensación como tal. Cosas que se hacen en la gráfica C, G y H. Y en la F como tal, vamos a analizar la movilidad de la extremidad. Entonces, la movilidad de la extremidad es fundamental porque nos va a permitir identificar que aún esa parte es importante. Puede haber movilidad con dolor, pero hay movilidad, ¿ok? Y ejemplo, en un esguince, ¿sí? No, cuando la articulación o cuando pasa una luxación en una articulación, pues ya no vamos a tener movilidad. Entonces, analizar la movilidad es fundamental. ¿Bien? Ok, vamos a hablar un poco de las deformidades y quiero que mantengan un poco la mente abierta
porque aquí vamos a tocar un tema muy clásico para muchos, pero también un tema que puede generar un poco de contradicción en varios de ustedes, ¿bien? Algunos me van a decir, no, eso es muy avanzado para mí, otros me van a decir, eso nunca lo voy a hacer en un área remota, pero yo también los invito a que tengan la mente abierta en lo que vamos a escuchar acerca de las deformidades, ¿bien? Bien, lo primero es ferulizar tal como se encuentra la extremidad. Entonces vimos que la extremidad podría estar rotada, podría cambiar el ángulo o también se podría estar acortada, ¿no? Piensen que esto son anormalidades de la presentación en la que podemos encontrar una lesión osteomuscular, ¿bien? Realine la deformidad en caso de que la atención médica definitiva esté demorada. Y es muy, muy curioso porque yo sé que muchos de ustedes van a optar por solamente ferulizar o inmovilizar tal cual encuentren la estructura, ¿bien? Pero normalmente, ¿cuánto demora sacar una persona de un área remota? ¿Sí? Hay veces no es ni siquiera una hora como el libro no lo dice. Podrían pasar muchas horas, ¿bien? Y una extremidad, después de 2, 3, 4 horas sin lograr tener una circulación adecuada, va a sufrir por una deformidad. Así que la única manera en un área remota de regresar esa circulación que está generando una deformidad, ¿sí? Es fundamental intentar volverla a posicionar, ¿bien? Y es lo que llamamos alineación. Entonces, si hay signos de afección a la circulación, como que el llenado capilar esté aumentado, enlentecido, haya pérdida de pulsos distales, hayan parestesias, que son estas hormiguitas que empezamos a sentir en las extremidades, o decoloración de la piel distal, tenemos que definitivamente pensar en que la realineación de la estructura es fundamental, ¿ok? Ahora, esto les deja un bombillito encendido a muchos de ustedes de pensar, ¿me he entrenado en este tema? ¿Tengo la capacidad de realinear una extremidad en el área remota? Entonces hay un punto en el que mis habilidades de primeros auxilios en las áreas remotas tengo que perfeccionarlas porque en algún momento ese tobillo, esa rodilla, ese hombro o otra articulación puede estar comprometida y necesita una muy buena realineación en el área remota para poder ser trasladada, ¿no? Entonces, bien, por ahí veo muchas preguntas. Yo no sé, Freddy, cómo vamos a hacer para responder tantas, pero démosle que al final nos quedamos respondiendo todas las que quieran. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer un resumen hasta ahí de lo que llevamos y hablemos un poco de las lesiones óseas, como tal, fracturas, deformidades abiertas, hinchazón, hipersensibilidad y movimientos anormales. Todo lo que veíamos ahora con DAS, ¿no? ¿Y qué cosas voy a hacer? Voy a controlar el sangrado si hay heridas abiertas, voy a exponer la lesión porque vimos que observar es fundamental, descarte la lesión de vasos sanguíneos y nervios, entonces observar todo esto que acabamos de ver, disminución del llenado capilar, parestesias, cambio de color en la extremidad, pérdida de sensibilidad, entre otras. Bien, coloque una férula para la estabilización. Ahorita vemos algunos ejemplos en video de cómo usar estos elementos de la SAN Split. Bien, y limitar la hinchazón y dolor con procedimientos de RICE, como los vimos, que es compresión, hielo, entre otros. Bien, elevación. Para las fracturas abiertas o cuando se presentan heridas abiertas como tal, y quitémosle el nombre fracturas para no ir tan allá, una herida abierta generada por una lesión osteoarticular, suena más bonito, ¿sí? O una lesión ósea, va a generar sangrados y un extremo óseo protuberante que va hacia el exterior, ¿no? Limpie la suciedad en el lugar, bien, los desechos e irrigue la parte ósea, es decir, vamos a hacerlo con agua en abundancia si estamos en el área remota, ¿bien? Y es como el elemento, lograr irrigar o limpiar la mayor cantidad de suciedad con
agua limpia si es posible hacerlo, ¿bien? No empuje el hueso de regreso bajo la piel o no intente llevarlo a una posición como estaba originalmente. Cura todas las heridas de las fracturas abiertas con apósitos secos, y es ahí donde es fundamental pensar que ¿qué apósito tengo en mi botiquín? ¿Tengo un apósito de verdad o tengo esas curitas que venden en la farmacia? Entonces, si mi botiquín es de esas curitas de 10 pesos, pues no voy a estar bien preparado para enfrentar una lesión abierta como nos la están mostrando, ¿no? Bien, haga una nota escrita sobre la lesión, saque la mayor cantidad posible, mida los tiempos, revise y esté verificando el llenado capilar, los pulsos en la extremidad. Bien, coloque una férula y un vendaje en la extremidad. ¿Listo? Ok. Si se llegaran a presentar lesiones musculares como tales, en las lesiones musculares vamos a hablar de dos cosas, ¿sí? Vamos a hablar de qué es un desgarro y vamos a hablar de los famosos espasmos musculares. Si habláramos de un desgarro, bien, en un desgarro como tal hay movimientos limitados, hipersensibilidad variable, hinchazón, aumento de volumen, equimosis variable. La equimosis le podemos decir a lo que nosotros conocemos como tiene un hematoma, entonces esta decoloración en la piel, bien, porque la microvasculatura se rompe, pues, y sangra en nuestro tejido, bien. Sensación de chasquido, y esto de chasquido es más como que algo cruje, bien, brecha en el tendón o el músculo, bien, síntomas tardíos. Entonces los desgarros musculares definitivamente, pues aparte de ser limitantes en las áreas remotas, son muy, muy dolorosos. Vamos a aplicar un procedimiento RISE, el vendaje ayuda a la compresión. El frío va a ayudar con parte del dolor y que no siga aumentando el dolor. Recuerden el reposo, bien, va a ser fundamental. Estire con suavidad el músculo afectado y administre medicamentos antiinflamatorios. Coloque una férula en caso de dolor grave si así se presenta. Para medicamentos antiinflamatorios, pues siempre recuerden que los medicamentos en las áreas remotas va a haber dos secciones, medicamentos de venta libre y medicamentos que necesitan fórmula médica. Pues los de venta libre, definitivamente seguiremos recomendando lo mejor, que es paracetamol. Sí, paracetamol, 1000 miligramos cada 8 horas, podría ser una muy buena alternativa. Recuerden que esta persona que tiene un desgarro en un área remota, pues se le acabó la diversión y ya no va a estar más en el lugar. No piense que va a tomar medicamentos para sanarse en el lugar. Nos devolvemos a casa y a buscar atención médica definitiva. Así que los medicamentos que demos son a ser paliativos hasta tener una orden médica estricta que nos administren los medicamentos. En los espasmos musculares como tal, pues tenemos el dolor súbito, es lo que conocemos como un calambre, ¿sí? Técnicamente un espasmo muscular, ¿bien? Y la idea sería estirar con suavidad el músculo afectado y aplicar presión sostenida sobre el músculo. Recuerden que si aplicamos presión sostenida sobre el músculo, esto va a ayudar mucho en la desaparición, a cortar el tiempo del espasmo, ¿no? Entonces, es más o menos lo que vamos a lograr hacer. Vamos a hablar un poco sobre las férulas porque vi que habían bastantes preguntas sobre las férulas, ¿bien? Entonces, sobre las férulas, vamos a ver algunos videos que nos pueden dar alguna idea, ¿sí? Sé que muchos las pueden, las saben usar y nos vamos a enfrentar a dos cosas, ¿bien? Todos los programas de educación en áreas remotas, sin importar la empresa que los dicte, siempre vamos a enseñar a los participantes a improvisar. Es hasta divertido, ¿no? Ver la imaginación que tienen los participantes con sus bastones, con las varillas que traen, las mochilas en la parte de soporte, palos y mil cosas que van a usar. Pero también yo le digo a los participantes que siento que un participante que ve una lesión osteomuscular va a su mochila y saca una férula como estas y la coloca, yo lo siento mucho más preparado que hasta el que improvisa, ¿ok? No quiere decir que uno se vea más bonito que el otro, pero eso demuestra la preparación de los equipos.
elementos que no son pesados, elementos que no son costosos y elementos que van a ver la utilidad que podrían tener en las lesiones osteoarticulares en las áreas remotas. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a mirar los conceptos generales que tienen el concepto de las férulas. ¿Bien? Una tablilla o férula es un dispositivo utilizado para inmovilizar externamente una extremidad adolorida, inflamada o deformada, con el fin de disminuir el dolor y prevenir una lesión mayor. En la mayoría de los casos, el entablillado de una parte del cuerpo lesionada lo realizan mejor los SEM. En los casos en que la respuesta de los SEM se retrasa significativamente o no está disponible, es correcto que usted entablille la extremidad lesionada. Las tablillas o férulas se pueden improvisar con objetos comunes. Algo rígido que proporcione estabilidad externa. Algo blando para rellenar y soportar los vacíos del contorno alrededor de las articulaciones y crestas ósea. Y algo para unir la extremidad, el material rígido y el relleno. Los entablillados comerciales están disponibles para hacer férulas más apropiadas. Incluyen férulas de cartón, férulas acolchadas de tablón y la férula SAM, un material de relleno maleable de aluminio, fácil de almacenar y que puede moldearse y formarse para crear un material rígido de inmovilización. Las reglas básicas a seguir al entablillar son: entablille la extremidad en la posición encontrada. Además de inmovilizar el sitio de la lesión, inmovilice las articulaciones por encima y por debajo de la lesión. Después de entablillar, compruebe con frecuencia si hay decoloración, frialdad o entumecimiento en áreas fuera de la férula. Si es necesario, afloje la férula para mejorar el flujo sanguíneo. Antes de entablillar, cerciórese de que no hay problemas de mayor prioridad que deban atenderse. Proporcione estabilización manual a la extremidad hasta que se aplique la férula o el entablillado. Exponga la extremidad lesionada para ver si hay alguna herida abierta. Primero que todo, cubra la herida y controle la hemorragia. Busque y reúna los materiales de inmovilización que usará. Coloque relleno donde se colocarán las superficies ausadas de la extremidad, por ejemplo, alrededor de las articulaciones. Coloque el material rígido al costado o debajo de la extremidad lesionada, asegurando que se extienda más allá de las articulaciones encima y debajo. Una con firmeza el material rígido a la extremidad. No ate la extremidad en el sitio de la lesión. Envuelva ambos lados de la articulación para inmovilizarla. Deje que la mano o el pie asuman una posición natural. Asegure el material con suficiente fuerza para proporcionar inmovilización, pero no tan apretado que restrinja la circulación de la sangre. Cuando una articulación no pueda ser inmovilizada con el material rígido, se puede inmovilizar contra otra parte del cuerpo. Por ejemplo, usando un cabestrillo y una venda para inmovilizar el codo en el torso. Una vez que la férula esté en su lugar, observe la extremidad en el extremo opuesto de la férula en busca de signos de mala circulación sanguínea. Si la extremidad está fría o entumecida, afloje la unión en la férula para mejorar el flujo sanguíneo. Perfecto. Entonces ahí en el video podemos ver cómo se puede fabricar y qué cosas normalmente siempre notamos que las férulas en particular tienen una característica, ¿no? Cuando veo que los alumnos improvisan, como el dibujo introductorio que les decía, se olvidan de qué siente el paciente. Y en particular a mí me gusta, hay veces con mis alumnos, ser el paciente y verlos a ellos cuando me colocan una férula y sentir el mango del bastón, cómo te talla la rodilla, sentir que cuando hacen un nudo simplemente con un cordino, que no tienen cuidado en el grosor que este cordino tiene, te empieza a cortar, a lacerar la piel. Entonces,
Si notan, a pesar que ellos usan una férula diseñada con cartón moldeable, se preocupan mucho por la comodidad o el confort que tiene la estructura. Entonces, en las áreas remotas, no los quisiera ver a ustedes con una férula en una rodilla, en un acarreo de 6 horas, ¿sí? Y los nudos, el alambre y todo lo que improvisaron, el palo, les talle y no les genere comodidad adecuada. Entonces, son detallitos importantes que debemos analizar cuando realmente vamos a hacer una férula. ¿Bien? Ok. Una tablilla. Vamos a seguir avanzando. Entonces, aquí vamos a irnos metiendo algunas técnicas y algunos videos sobre las lesiones de tobillo y vamos a ver cómo empezar a usar este elemento que me gusta muchísimo. Yo siempre lo enseño y recomiendo a toda la gente, tiene que tener en su en la espalda de su mochila, tenga 2, 3 de estos. Van a sentir que es la mejor inversión que hacen. No solo compren maruchas para llevar a la montaña, también tienen que invertir en su kit, ¿no? De primeros auxilios. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué hacer con la lesión de tobillo. Este video me gusta porque en particular hace una cosa fundamental que olvidamos con la articulación del tobillo. Recuerden que la articulación del tobillo, cada vez que le pedimos a un participante o a alguien que está aprendiendo primeros auxilios, quiero que inmovilices el tobillo, él se le olvida que el tobillo tiene 2 movimientos en particulares. Recordar que el tobillo no solamente hace esto, sino que el tobillo también tiene esta característica. Y eso hace que me toque que buscar la manera de bloquear 2 movimientos en el tobillo para poder hacer la primera parte del dash, sí, perdón, la primera parte del rise, generar reposo en la extremidad, ¿no? Y que los buenos vendajes generen compresión también en el lugar. Así que vamos a ver este pequeño video de Sun Medical como tal y vamos a ver cómo ellos primero usan una férula, ¿bien? La cual la colocan sobre el tobillo del paciente, ¿ya? Justamente la llevan a la mitad del tobillo del paciente para que empiezan a llenar todos los espacios que puede generar presión y es lo que vamos a hacer con la férula, generar un 8. Por eso esta se llama una férula de figura de 8, porque realmente la férula lo que está haciendo es estabilizando los 2 maleolos, es decir, el maleolo externo y el maleolo interno. Recuerden que tenemos 2 tobillos en ese sentido, ¿sí? Y es importante la compresión lateral. Miren que el vendaje sobre el vendaje, sobre el sistema de férula SAN es fundamental, no solo para que no se deforme, sino para que haga esta compresión en el lugar, ¿no? Miren que logra, y voy a pausarlo, logra usar una segunda férula. Es decir, que hay veces el que tengamos una puede ser insuficiente y no sé, hay que tener 2, 3, hasta 4 férulas dependiendo del tipo de lesión. Y miren cómo la segunda férula se va a encargar de bloquear el segundo movimiento del tobillo y le va a dar esta forma cilíndrica al resto de la estructura para mantener una adecuada inmovilización y reposo en la extremidad, ¿no? Bien. Ahí vemos cómo va a empezar a moldarlo y realmente también vamos a dar esta forma de círculo, de semicilindro a cada lado para moldarlo anatómicamente a la estructura. O sea, recuerden que ella internamente lo que tiene es una almohadilla de goma y es muy cómoda cuando está en contacto directo con el paciente o con la piel del paciente, ¿bien? Entonces vemos cómo esta segunda férula lo que hace es generar una estabilización completa y vamos a necesitar un segundo vendaje para hacerlo, ¿no? Muchas personas, pues, si no tienen un vendaje, es una recomendación universal, creo que todos lo hacen, es tener estas famosas cintas plateadas o cintas americanas que creo que le han solucionado la vida a muchos, desde un zapato roto, un bastón roto y mil cosas, pero podrían ser el mejor elemento en nuestro botiquín para
hacer una fijación de un tobillo, ¿no? Vamos a mirar el siguiente video. Vamos a avanzar en las lesiones de hombro para que podamos ver el video y vamos a centrarnos en dos cosas. Conocer un poco que la lesión de hombro es muy complicada, pero en las áreas remotas los deportes que se practican en las áreas remotas, como todas las actividades de remo, kayak, el escalador, cuando va a hacer un pase o cosas como estas, pueden llevar a que haya una sobreestimulación o sobreexigencia de la articulación como tal, y lo cual pueda generar gran problema. Recordar que esta articulación como tal, la articulación homioclavicular, como se conoce realmente el hombro, pues está formada por la clavícula, la escápula y el húmero. Entonces, que hayan lesiones en ella, es difícil controlarlas porque nos toca que controlar tres estructuras dolorosas, ¿ok? Y eso es importante. Si alguien me coloca la famosa cinta tape, y justamente cinta plateada, cinta americana, cinta tape, que es fácil de conseguir. Es por eso que entra en juego un elemento que creo que todos deberían tener en su botiquín. Los cabestrillos también los venden, pero se los venden como vendas triangulares, o venden cabestrillos ortopédicos que son fácil, pequeño espacio, pueden ir en nuestro botiquín, ¿bien? O podemos improvisar un cabestrillo con la camisa del paciente o con una camisa de botones también se puede improvisar, ¿no? La cabeza del húmero es forzada a salir del lugar y se aloja frente al hombro. Y justamente es como lo vemos en el dibujo, eso es lo que sucede en las lesiones de hombro. Y para esto empezamos a hablar de las famosas luxaciones en el hombro, ¿bien? Donde si le aplicáramos un DAS, hay deformidad, ¿sí? No hay heridas abiertas, hay sensibilidad al tacto y en minutos y horas va a haber hinchazón. Quiere decir que hay que aplicar un RICE en este ejemplo, ¿bien? Entonces, la aparición de la luxación, pues, tiene esta forma, como lo vemos en la imagen, donde se acabalga, se pone hacia adelante y es muy limitante y muy doloroso. Entonces, en muchos de los casos, si la limitación no genera trastornos en el sistema circulatorio, como lo vimos ahora en el ejemplo anterior, y esta puede no aumentar el dolor y no limita a la persona para que siga caminando, ¿sí? Con una simple inmovilización y un cabestrillo, pues es mejor dejarla así en el área remota y evacuar a la persona. Pero si esto genera un dolor insoportable, limitación en el movimiento de la persona para salir del área remota, y esto va a generar trastornos circulatorios en el paciente, definitivamente tenemos que pensar en al menos tres estrategias que les estoy mostrando en estos dibujos, y es lograr llevar a la posición nuevamente esta articulación. Hay gente que podrá decir lo mismo, muy arriesgado, no lo hago, yo no lo hago, yo traslado, pero creo que no muchos de ustedes han trasladado una lesión de hombro en una luxación y saben lo que solo un paso puede generar en vibración y dolor en el paciente. Entonces, en muchos casos hay que tomar otra decisión. En los programas de entrenamiento de áreas remotas, en los programas avanzados, se le enseña a las personas, ejemplo, me voy a ir con esta técnica que estoy dejando, donde la idea es lograr tener la ayuda de dos operarios para lograr intentar posicionar adecuadamente ese hombro. Se trata de que podría ser una correa, pero que no sea un vendaje elástico, porque los vendajes elásticos, pues, al ser elásticos, me van a generar movimiento del paciente y yo necesito que sea algo rígido. Podría ser una correa, un cinturón, una cinta, pero no una cuerda, por favor. Recuerden que las cuerdas o los cordinos, pues, van a generar muy pequeño el espacio y va a doler muchísimo en el paciente. La primera cuerda o la primera cinta, pues, la idea es que sostenga al paciente en posición neutra y no permita que se mueva de su eje, que es la que vemos justamente en el tórax del paciente. Y la idea de esa es que lo mantenga centrado. La otra persona lo que hace realmente es pasar esta,
esta otra banda y la coloca en su abdomen, su pelvis, ¿ok? Y la lleva al brazo de la persona. Quiere decir que cuando el operario hace un movimiento hacia atrás, como lo está mostrando, va a lograr llevar un poco a la posición, ¿sí? Él va a sacar la articulación y ella va a intentar posicionarse sola. Realmente ella se posiciona sola, ¿bien? Es un movimiento un poco tenebroso para muchas personas, pero podemos entrenarnos en hacerlo muy bien. En esta segunda imagen, lo que vamos a lograr ver es de que en el momento que llevamos la articulación a su posición, podemos desplazarla a una posición de descanso, que es esta que estoy haciendo, que es la segunda figura, y dejar el brazo al menos 15 minutos en esa posición para evitar primero el dolor, ayudar un poco a desinflamar, y que si lo sueltan, ella nuevamente vuelva a una posición en la que se desarticule. Entonces, hay que permanecer unos 15 minutos en esta posición. Y ya por último, ¿sí? Y esta maniobra podríamos llamarla, es una maniobra muy de salvataje, podríamos hacerla si estamos solos o si estoy igual acompañado, lo quiere hacer un segundo operario, y es lograr colocar un peso muerto sobre el brazo de la persona, ¿bien? Para que de manera natural la persona se coloque o se acueste boca abajo en una mesa de altura y esta con el peso logre sola, aumentando poco a poco el peso, ¿sí? Se posicione al lugar adecuado, ¿bien? Entonces, recordar que después de hacer una maniobra de estas, el cabestrillo, la inmovilización, el reposo, el hielo, es fundamental para que ayude a la articulación, ¿bien? Ok, voy a ir avanzando. Y como logramos hablar de la articulación del hombro, vamos aquí a mirar férulas que me puedan ayudar a sostener un poco el hombro, ¿no? Es tradicional hacer un cabestrillo, eso creo que muchos lo saben hacer, pero miren cómo la férula nos puede ayudar también a generar un descanso adecuado para el hombro de una manera bien interesante. La idea es que en una férula larga de aproximadamente de 70 a 90 centímetros, ojalá las de 90 centímetros, logremos darle a la punta algo doble para que sea mucho más fuerte, ¿bien? Y la idea con ella es que vamos a lograr hacer un sistema como de gancho, ¿bien? Como lo vemos ahí, para que ese gancho tome el codo, ¿bien? Y haga que la articulación superior descanse totalmente, ¿bien? Vamos a vendar la extremidad y esto nos va a permitir que el mismo brazo, cuando le hemos colocado el vendaje, tenga la capacidad de sostener la articulación, ¿bien? El codo no se va a bajar, vamos a poner un cabestrillo, lo vamos a llevar al centro y esto nos va a ayudar mucho en el proceso, ¿bien? Voy a avanzar aquí. Deme un segundo. Vamos a mirar qué hacer en el caso de rodilla. Rodilla es uno de las articulaciones más, llamo yo, complicadas, dolorosas en las áreas remotas y que se lesiona mucho. Realmente la que más se lesiona es el tobillo y la rodilla podría ser la segunda más lesionada en las áreas remotas. Bien, la idea aquí es que vamos a necesitar dos férulas. La primera férula vamos a lograr, llamémosla así, a ampliarla, va a hacerla mucho más grande, casi como un abanico. ¿Esto por qué? Porque la parte del muslo es mucha más grande, tiene un diámetro más grande y lo que necesitamos es que ahí, cuando hagamos el círculo de la férula, pues tengamos gran espacio. A diferencia de que si usáramos la férula de manera larga, pues va a tener la misma proporción o largo o diámetro debajo de la rodilla y por encima de la rodilla. Es decir, la tibia no tiene el mismo tamaño que tiene el fémur con su muslo, ¿bien? Y eso es lo que vamos a lograr hacer aquí. Muy bien, y ahí vemos cómo se ajusta. Muchas personas usan el molde sobre sus propias estructuras, ¿no?
Recuerden no hacer moldes sobre las estructuras del paciente, van a generar más dolor. Así que como ustedes también tienen una rodilla, hagan los moldes sobre ustedes para ir al paciente, ¿no? A usarlo. Y de manera lateral, miren cómo podríamos bloquear también rodilla con una férula y con un vendaje elástico. Así que miren que solo dos férulas podrían ser un gran elemento en nuestro botiquín, como lo vieron, ¿sí? Bien, ahí ya vemos cómo va a quedar al final. Listo. Ok, vamos a hablar de la articulación o la estructura como tal radio ulnar, ¿ok? Todos saben cuál es el radio y cuál es la ulna. Para los que no saben y se les va a olvidar mañana, no importa. Siempre recuerden que cuando ponen su mano y esta antenita, que es nuestro dedo gordo, siempre el hueso que está al lado de nuestro dedo gordo va a ser el radio. Nunca se les va a olvidar eso. Quiere decir que el otro lado es la ulna o radio ulnar. Bien, entonces lo que vamos a lograr hacer es una férula muy particular, porque en los lugares anatómicos donde tengamos dos estructuras óseas, tenemos que usar lo que técnicamente se conoce como una férula doble, o en los libros una férula tipo sándwich, como ellos lo llaman, ¿ok? ¿Por qué? Porque si hay dos huesos y uno está lesionado, el otro va a rotar y va a generar mucho dolor. Así que es importante ferulizar los dos lados, como lo vamos a ver en este momento, ¿bien? Entonces, las férulas tipo la estrategia de hacerlo doble o tipo sándwich, como se conoce, es evitar eso, la rotación de un hueso lesionado sobre otro, y va a seguir generando mucho dolor si solo colocamos una férula por uno de los dos lados de la extremidad. Eso va a pasar en extremidades superiores y en extremidades inferiores abajo en nuestra tibia y peroné, ¿no? Bien, ahí vemos cómo él está, lo que les decía. Miren que él prefiere usar su brazo para darle molde y forma, porque el dolor hacia la persona es algo, pues, que se debe evitar. Las avulsiones, es decir, a mí me gusta mostrar la avulsión, quiere decir esto que estamos viendo del codo, como del, perdón, de la muñeca, va a generar mucha presión cuando esté en las férulas, por eso es que se debe rellenar. Lo mismo sucede en tobillo, en rodilla, de igual manera. ¿Bien? Ok, vamos a avanzar. Perfecto. Vamos a ver aquí un ejemplo de qué hacer cuando tenemos muñeca y codo. ¿Y por qué hablo de muñeca y codo? Muñeca es fundamental, de que si tú tienes una lesión en muñeca, pienses que podría ser la lesión, yo lo llamo, menos dolorosa o menos problemática en el área remota, porque la persona va a seguir moviéndose. Pero como se sigue moviendo, la manejamos mal, más dolor, más aumento de volumen, por lo cual hay que recomendar que cada vez que piensen en muñeca, intenten inmovilizar codo. De esa manera la persona va a tener dos articulaciones bloqueadas y de verdad va a ayudar más en muñeca. Bien, ahí vamos. Ok, ahí vamos con el video. Vemos cómo se le da forma, ¿sí? Cilíndrica, como lo estamos viendo. Realmente esto es muy art attack. A todos les tiene que nacer la curiosidad, la creatividad de cómo usar las férulas. Igual la misma empresa, pues, usa unos manuales dándote ideas, pero pues como que puedes hacer las figuras que tú quieras, ¿no? Entonces miremos cómo él ahí logra buscar inmovilizarle codo, inmovilizarle muñeca, para lograr que de verdad la muñeca no siga inflamándose. Si no, él va a seguir moviéndose, va a mantener la mano abajo en la marcha, ¿ok? Y esto le va a seguir generando mucho dolor a la persona, ¿ok? Bien. Hay algo muy particular en las lesiones en las áreas remotas y tiene que ver con los pacientes pediátricos. Con los pacientes pediátricos hay algo que... Sí. Bien, denme un segundo. Y les voy a poner primero esto antes del video. Y tiene que ver con algo que me llama mucho la atención, porque las personas siguen creyendo que
con solo definir que los pacientes pediátricos tienen los huesos elásticos, pues con eso creen que tienen todo el conocimiento para trabajar las lesiones osteomusculares del paciente pediátrico. Y realmente hay que darse cuenta que son menos fuertes que el del paciente adulto, ¿sí? Ellos sí son elásticos, pero no son fuertes. Así que las lesiones también van a aparecer en el paciente pediátrico en las áreas remotas o en actividades outdoor, como vamos a ver en el video, ¿sí? Que son muy comunes y es importante trabajarlas adecuadamente. Se debe pensar que un niño podría tener una fractura en lugar de un desgarro si hay dolor localizado y aumento de volumen cerca de una articulación. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar cómo lo trabajan. Okay, good job, Spencer. Why don't you hop up? Okay. My arms are so down. Where? Show me. Los huesos, los músculos y las articulaciones dan forma al cuerpo, permiten el movimiento y protegen los órganos vitales internos. Los huesos largos constituyen la parte superior e inferior de cada extremidad. Los músculos, los ligamentos y los tendones unen los huesos, permitiendo el movimiento donde los huesos se unen en las articulaciones. Estos huesos son los más expuestos a fuerzas externas y lesiones. Existen cuatro tipos diferentes de lesiones que afectan los huesos, los músculos y las articulaciones. Los esguinces son lesiones que estiran o desgarran los músculos o los tendones. Las torceduras son lesiones que desgarran los ligamentos que unen las articulaciones entre sí. Una dislocación es la separación de los extremos de los huesos en una articulación. Las fracturas son rupturas en los huesos. Los síntomas comunes de estas lesiones incluyen inflamación, dolor y decoloración. I'm trying to help. Do you mind if I take a look? Where does it hurt? Con frecuencia es difícil distinguir si una lesión es en los músculos o en los huesos. Lo mejor es tratar todas las lesiones como posibles fracturas. La extremidad puede aparecer deformada y el niño puede estar protegiéndola, sosteniéndola contra su cuerpo. Los huesos o las articulaciones inestables, al moverse, pueden dañar los tejidos, los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Si la lesión parece grave o usted no está seguro, active los SEM lo más pronto posible. Anime al niño a que no use la extremidad lesionada. El movimiento puede provocar una lesión mayor. Puede haber una herida abierta asociada con una fractura. Si es necesario, exponga el sitio de la lesión cortando o desgarrando con suavidad la ropa. Cubra la herida abierta con una compresa absorbente limpia y suavemente controle la hemorragia con presión firme, directa y continua alrededor del hueso o el sitio de la lesión. Nunca introduzca un hueso expuesto de nuevo bajo la piel. Deje la extremidad lesionada en la posición en que la encontró. Use relleno en los vacíos y depresiones debajo de la extremidad para proporcionar un punto estable y cómodo para que descanse. Si es necesario, ponga las manos encima y debajo de la lesión para ayudar a inmovilizar la extremidad. En muchas de las lesiones, el enfriamiento local puede ayudar a disminuir la hemorragia, la inflamación y el dolor. Una bolsa plástica llena de una mezcla de hielo y agua funciona bien. Coloque un paño delgado entre la bolsa y la piel para evitar problemas relacionados con el frío. Limite la aplicación a 20 minutos o menos. Reconforte, calme y tranquilice al niño. Revalore al niño y la lesión con regularidad hasta que lleguen los SEM. Entablillar una extremidad lesionada puede reducir el dolor y prevenir una lesión mayor. En general, lo mejor es confiar en el personal de los SEM para entablillar, pues tienen más capacitación, experiencia y equipo. Bien, entonces vemos cómo
los niños nos van a ofrecer un reto con las lesiones osteomusculares porque no sé si han tenido la experiencia de trabajar con niños, pero los niños son todo un tema, ¿no? Desde la evaluación, el acercamiento, ganarnos la confianza de ellos, reconocer la expresión de su dolor. Tal vez las preguntas que vimos en las diapositivas anteriores no apliquen para el niño. ¿Por qué? Porque el niño es un tema totalmente diferente, así como lo es el anciano, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho del adulto y justamente vemos que la revaloración constante del niño es fundamental, entender qué le duele. El niño no expresa el dolor verbalmente, lo expresa con su rostro. Por eso también existen escalas de medición del dolor en el niño enfocada a las expresiones faciales que el niño nos haga, ¿no? Así que el niño nos enfrenta a un gran reto y más en las áreas remotas, ¿no? Entonces, esa parte importante analizarla. Vimos que al final nos dice que los SEM o los servicios médicos de emergencia siempre van a estar mejor preparados que cualquier persona del área remota para enfrentar una férula, una inmovilización como tal. Vemos que al final ellos hasta están usando férulas neumáticas, férulas de vacío, pero estas férulas no son muy aplicables a las áreas remotas, especialmente porque sabemos que en el área remota, pues con la primera piedra o espina o vidrio se van a pinchar y ya no van a servir y son altamente costosas, ¿bien? Ok, entonces, este es el momento en el que creo que voy a empezar a contestar preguntas. No sé, Freddy, ¿estás por ahí? Hola, hola, excelente. Súper bueno, hemos aprendido, pero muchísimo. Oye, veo que hay muchas preguntas, entonces me gustaría, ¿podemos responder algunas? Por lo menos las que están en Zoom. Pero mira, antes de las preguntas, quisiera que nos recomendaras como unos pequeños tips antes sobre el tema de la bioseguridad, que a lo mejor era por el tema del COVID. Ok, que bien. Bien, listo. Y ahí contestamos las preguntas. Bien, ok, vamos a dejar de compartir aquí y vamos a hablar un poco. Responder la pregunta que nos dice Freddy, las recomendaciones en las áreas remotas en este momento, creo que ese es el momento donde todos tenemos que estar más alerta con los temas de los elementos de protección personal o de bioseguridad, ya que pues vemos que muchas comunas están pasando a la fase 2 y ahora todos quieren volver a la montaña. Yo me los imagino en su casa con una cadena y un candado amarrados a la cama y quieren salir corriendo ya a la montaña, pero hay que recordar que los elementos de protección no se pueden olvidar, ¿no? Yo sé que puede ser muy, muy difícil hacer actividades al aire libre con una mascarilla, pero recordar que la mascarilla es fundamental. Hay algunos estudios que se han publicado sobre las distancias que necesita un corredor respecto a ser el positivo, liberar partículas y aerolizar hacia la parte posterior a alguien que venga caminando. Entonces, no ser tan confiados, les recomiendo mantener las mascarillas en lo que más se pueda. Bien, recuerden que no solo ustedes se están protegiendo, sino que están protegiendo a las otras personas. El lavado de manos seguirá siendo nuestro mayor aliado en este tiempo de COVID, más regresar a la montaña. Creo que en la montaña van a estar en contacto con muchas cosas, los bastones, van a estar en contacto con la comida y va a haber limitación de limpieza, creo yo, en algunos lugares. Hacer un trekking, llegar al momento del alimento y no hay agua disponible. Entonces, tener gel por lo menos para el lavado de manos, ¿sí? Pero siempre pensar en esos pequeños detalles. Respecto a la bioseguridad que se tiene que tener para la evaluación de los pacientes, sea alguien de su grupo, sea un turista que se puedan encontrar en la área remota, definitivamente es que tengan unos guantes en su botiquín, es fundamental. No crean que los guantes en este momento de COVID van a prevenirles que tengan COVID, ¿ok? Pero todas las enfermedades de transmisión siguen con sangre, con fluido, así que no solo el boom va a ser para COVID, va a ser también para las otras enfermedades, porque cuando tratamos una lesión con un DASH,
una herida abierta, pues vamos a tener sangre, vamos a tener fluidos y esto va a ser complicado en el momento. Así que los guantes fundamentales, pero recordar que retirarse los guantes es un momento muy importante porque es como lo que nos pasa a nosotros en la ambulancia cuando ustedes ven la televisión, los ven metidos dentro de un traje, parecen un astronauta, pero ponernos el traje y estar frente al paciente no tiene un riesgo, la verdad. El riesgo está cuando yo me intento quitar ese traje. Si yo me lo quito mal, pues quedo expuesto mis mucosas, mi nariz, mis ojos, y ese es el momento donde es más complicado el retiro. Entonces, el que tengan los elementos de protección personal no los va a hacer inmunes, pero sí, si atienden un paciente inmediatamente el lavado de manos posteriores, es importante tenerlos, ¿sí? Esas son algunas de las recomendaciones que les puedo dar a todo el grupo ahora que regresan a las áreas remotas, ¿no? Dice, ojo, que los protocolos no están 100% en Chile. Francisco dice, ¿sabes, Francisco, que no necesariamente creo que no estén en Chile? He visto como algunas organizaciones, si te metes a algunas páginas, voy a decir un ejemplo, hace unos días abrieron todo lo que tiene que ver con el, se me olvidó, camino hacia los centros de esquí, abrieron ya este... Valle Nevado. Sí, pero antes de Valle Nevado está... se me olvidó. Arellones. Perfecto, sí, y justamente vemos que si te metes a la página de ellos para comprar algunos boletas y estas cosas para poder ir por el día y hacer trekking y todo, tienen los protocolos muy estrictos. Ejemplo, que si no te presentas en el auto, que si no vas con reserva, que si no llevas mascarilla, que si no llevas tu propio limpiador, gel, no vas a poder hacerlo. Entonces, creo que para poder que el turismo se haya abierto en algunos puntos, sí han estado bastante estrictos. No están estrictos tal vez en las ferias de las ciudades y eso, creo que se siguen cometiendo errores garrafales con las ferias. Yo siempre he dicho que las ferias son un gran problema de un foco de contagio, ¿sí? Pero pues son un elemento fundamental que dicen que no puede parar, pero las ferias no están bien controladas, eso sí, no está bien controlada, pero los centros como tal veo que se están organizando muy bien con unos protocolos que si tú no los cumples, vas a ir hasta allá y no te van a dejar entrar, ¿cierto? Así es. Ahí puedes ver las preguntas en el chat y ahí puedes ir consultando, hagan sus preguntas mientras tanto ahí para que bien las pueda leer. Bien, yo vi algunas preguntas ahorita y voy a ir respondiendo algunas. Alguien preguntó algo acerca de lo de los medicamentos. Miren, con lo de los medicamentos es un tema. Alguien decía, yo mejor no llevo medicamentos para no, porque son un cacho, escribió alguien por ahí. Pues yo creo que esa no es una buena respuesta desde mi punto de vista. Si tu botiquín está bien preparado, sí debería tener medicamentos. Hay medicamentos para muchas cosas. Hay otra charla por ahí, si quieren, después te mando el enlace y se los comparte a todos los muchachos. Hace poco hicimos una de cómo montar un botiquín y les mostré qué medicamentos sin fórmula médica necesitas y hay muchos. Hay menos personas alérgicas al paracetamol que al ibuprofeno y tú nunca vas a saber si eres alérgico a un medicamento hasta que no eres alérgico al medicamento. Entonces, una persona que no haya sido alérgica a un ibuprofeno toda su vida no quiere decir que algún día no haga una reacción alérgica. Entonces, cuando hablamos de que el medicamento más seguro es el paracetamol, lo hacemos. Muchos de los programas de Wilderness traen el ibuprofeno como una recomendación antiinflamatoria. También se puede tomar, ningún problema. Alguien me preguntó del ibuprofeno. También lo puedes tener como una alternativa antiinflamatoria. Pero, dime. Yo fui el de la pregunta, David Leiva, de acá de Puerto Natal. Hola, David. Mira, lo que pasa es que lamentablemente que dentro de nuestra jurisprudencia chilena, nosotros no podemos llegar y entregar directamente a un paciente la medicación. ¿Ya? Por un tema de... Por un tema, porque no somos médicos, damos la primera atención. Ajá. Y te hago una pregunta, David. ¿Y tú por qué le ibas a entregar ese medicamento? ¿Tú eres guía y tienes un grupo y te preparas? Ya, perfecto, pero yo no, por eso yo fui de la pregunta. Yo no llevo medicamentos por lo mismo, porque es un cacho. Lo tienes dentro del botiquín y al final, ¿qué pasa? Se me vencen.
David. Ah, bueno, ok. Los medicamentos se vencen y tienes que renovarlo. Entonces tienes que estar comprando. Si no quieres estar comprando, pues es un tema y totalmente. Y la otra que al final no lo ocupo con los posibles pacientes. Al final que, oye, convíame un ibuprofeno que tengo un dolor muscular. Al final los mismos colegas y hasta los conductores me ocupan los medicamentos. Y por eso sencillo motivo, no ocupo los medicamentos, porque en realidad no lo estoy ocupando en lo que debería ocuparlo, por esas dos razones. Bien, pero es muy respetable lo que tú dices, igual no lo comparto porque creo que el botiquín no está diseñado para ti, el botiquín también está diseñado para tu grupo, para sí. Tus clientes, está diseñado para otras cosas. Entonces, si tú piensas que no vas a tener medicamentos porque no quieres que las personas te sigan pidiendo, ese ya es tu concepto. Pero si tú me dices... oye, Daniel, hazme una asesoría de áreas remotas y muéstrame cuál es tu botiquín, y yo me doy cuenta que tu botiquín está deficiente, está incompleto, créeme que te voy a decir que te están faltando medicamentos para que hagas una muy buena atención en áreas remotas, ¿sí? Bien, voy a continuar. ¿Puedo hablar algo? Claro, Yo pienso que va en la planificación de lo que uno está haciendo. Porque, así es. ¿Por qué? Porque si yo voy con un grupo de 5 o 7 personas, yo a lo mejor voy a averiguar si en realidad ellos toman medicamentos, si están debidamente autorizados. Entonces, en base a eso, yo los voy a llevar. Y a lo mejor si voy a salir solo, voy a salir con alguien que sé que no toma remedio, a lo mejor me lo voy a evitar y así no se me van a vencer. Pero yo creo que va en la planificación. Claro, claro que sí, Oscar, y gracias por lo que dices, porque justamente podemos decir que es el primer capítulo del libro de áreas remotas, y es decir, yo planifico y yo prevengo, ¿no? Es decir, yo no me voy al área remota para después darme cuenta que tengo clientes enfermos o que tengo amigos que tienen enfermedades y no traían sus propios medicamentos y todo, ¿no? Igual en algún momento... hay que entender que hay distintas escalas de botiquines, ¿no? Uno puede tener un botiquín muy básico, un botiquín intermedio y un botiquín avanzado. Entonces, yo siempre digo a las personas, trabajen siempre ir mejorando su botiquín. Como que mi botiquín nunca ha terminado de complementarse. Siempre hay algo que aprendo que puede ser útil tener en el botiquín, ¿no? Bien. Sí, Robert. Perdón, dice, ¿Puedo decir algo? Claro, Ricardo. Perdón. Sí, mire, Ricardo. Bueno, yo en mi botiquín igual siempre, como dicen, hay varios los que están hablando, el botiquín hay que estarlo revisando constantemente porque hay varias cosas que se van venciendo. Totalmente. ¿Cierto? Claro. Aparte, yo lo personal siempre llevo mi esfingomanómetro y mi saturómetro. Es por una medida que, sobre todo el saturómetro que está bastante en boga y es muy fácil obtenerlo, fácil utilizarlo. Y el esfingomanómetro, en caso de alza de presión y cualquier cosa, es importante tenerlo. Bien, ok. Sí, muchas gracias. Sí, los elementos de ayuda al diagnóstico a los pacientes es fundamentales, ¿no? Tener su tensiómetro, tener su saturómetro, y los elementos que complementan el botiquín son importantes. Veo algunas otras preguntas que tienen que ver, alguien que escribió algo relacionado con lo de la bota, y era que si después de haberla sacado y hacer lo que tengo que hacer, tengo que meterla. Realmente, si tú tienes que meterla por una cuestión de protección a la temperatura, hazlo. Lo más probable es que no vaya a entrar porque allá hay aumento de volumen. Meterla puede generar más dolor, y de seguro cuando tú sacaste la bota ya tienes una férula, un vendaje, y has ocupado mucho más espacio y la bota ya no va a entrar adecuadamente. Alguien colocó, ¿bien? Alguien colocó algo relacionado con RCP. Por aquí creo que me gustó la pregunta. Alguien escribió algo de RCP, ya no lo encuentro. ¿Lo referente a RCP, es obligatorio usar la boquilla RCP? Ah, ok, esa es la pregunta que hicieron. Bien. Es muy curioso porque el capítulo de reanimación cardiopulmonar en áreas remotas está muy limitado, ¿no? Tienen que entender que cuando una persona hace una parada cardíaca en el área remota, la posibilidad de sobrevivir es nula. Quiere decir que la persona va a morir en el área remota, ¿sí? Muy pocas personas en un área remota sobreviven a una reanimación cardiopulmonar. Primero, por la inefectividad de la reanimación,
la mala preparación de las personas que dan la reanimación cardiopulmonar, la falta de elementos. Las personas creen que solamente comprimiendo el pecho van a salvar la vida de la persona, pero anexo a la compresión del pecho necesitan un desfibrilador, que es un gran amigo de lo que tú aprendiste e hiciste. Y si ustedes mismos se dan cuenta, hay veces no encuentran desfibriladores en la misma ciudad. Es difícil, hay veces, encontrar en un parque. Y cuando esto está en un parque con muchos kilómetros de distancia, tal vez estos desfibriladores estén en casetas administrativas a muchos kilómetros de los lugares donde suceden. La evacuación en Chile de helicópteros sucede solamente por temporadas. Tuve la experiencia de trabajar con aerorescates, tuve 2 temporadas en Torres de Paine, directamente dándome cuenta cuáles eran los, llamemos, los puntos fuertes y las deficiencias que existían en esos lugares. A pesar que había un helicóptero, estamos hablando de 45 minutos en un helicóptero hasta Puerto Natales, es decir, es una locura. Entonces las personas igual podrían fallecer. El área remota es el área remota. Entonces, respecto a la boquilla, para hablar de reanimación, sí, efectivamente, en este momento de COVID, y más si hablamos de reanimación de los legos, es decir, las personas que no son profesionales de la salud, sino la persona que le gusta el área remota, o la persona administrativa, o la persona normal, ¿sí? Le llamamos lego, pues es definitivamente el uso de boquillas en este momento, y creo que esperaré unas nuevas revisiones que esperamos que se publiquen ahora a finales del 2020. Yo creo que van a estar totalmente eliminadas porque no existen filtros de bacterias para estos equipos, y que sean solamente válvulas unidireccionales no van a bloquear los aerosoles que tú no ves en el momento de la ventilación. Recordar que las compresiones torácicas son un riesgo total para todo el personal no lego. Una persona que comprima aumenta la aerolización también en el paciente. Entonces, el comprimir el tórax, tú no ves los aerosoles, llamémoslo así, son invisibles. Quiere decir que también se va a someter a aerolización la persona que está comprimiendo. Entonces, es complicado en este momento hablar de reanimación cardiopulmonar. Pero me voy al tema inicial. Es que los pacientes en áreas remotas, cuando se les aplica reanimación cardiopulmonar, no tienen sobrevida muy alta. Pero permiso, ¿puedo opinar? Claro, Leonardo, de eso se tratan estas charlas. Sí, referente a las últimas actualizaciones de la AHA, la sacó y que no van a sacar nada más hasta el 2022 por lo producto COVID. Y se recomendó, si es un paro cardíaco presenciado, uh-huh, y sabemos que no hay una lesión cervical, hay que girar la cabeza del paciente hacia el lado contrario del rescatador, uh-huh, y solamente, por lo que dice el instructor de la aerolización, solamente brindar las compresiones. Ni siquiera para personal de salud o lego están recomendados, por lo que es COVID, la respiración de rescate. Solamente compresiones. Apoyando bien, igual lo que dice el instructor. Bien, ok, Leonardo. Las guías de reanimación cardiopulmonar del lego son totalmente diferentes a las del profesional de la salud, ok. Y nosotros, en el profesional de la salud, sí damos ventilaciones, ok. Sí usamos barreras, sí usamos otro tipo de dispositivos. Evitamos la aerolización porque usamos trajes para eso. Estamos hablando del concepto del lego. Siempre les voy a recomendar que no usen en este momento boquillas ni métodos de barreras, ¿sí? Si hay que dar un RCP como última medida en el paciente, ¿no? Así que yo lo único que quisiera es que ya esa parte de la ventilación quedara eliminada y nos dedicáramos solo a comprimir al paciente. Pero quede claro lo siguiente, Leonardo. Tú no ves las partículas aerolizadas. Así voltees la cabeza al lado, siempre vas a tener riesgo de contagiarte en este momento de pandemia, ¿ok? Así que el que tú la pongas lateral no hace que el aerosol no salga por la boca, ni tampoco que no llegue a ti, ¿no?
Puede cambiar el ángulo hacia donde sale, pero no el riesgo hacia ti, ¿no? Mira, es que no te expliqué bien toda la nueva norma AJA que sacaron. Uh-huh. Solamente te estaba diciendo lo que hay que, a grandes rasgos, lo que hay que hacer. Cuando tú no contabilizas cuentas con un AMBU, porque si estamos hablando personal de salud, no todo el personal de salud anda con un botiquín más avanzado, y como guías tampoco, muy pocos guías andan con un pocket más o el AMBU más conocido, pero lo que corresponde, lo que dijo la AJA, es ponerle la mascarilla al paciente, tú obviamente con tu mascarilla, girar la cabeza con presiones. ¿Y para qué le pones la mascarilla en la cara al paciente? Para la parte de la aerosolización. Porque eso es lo que están recomendando. Bueno, es lo último que salió de la AJA. Sí, pero no actualizar nada más. La aerosolización en la cara del paciente, una mascarilla encima de la cara del paciente no previene ninguna aerosolización. Sí, pero eso fue lo que salió. ¿Puedo hablar? Ok, dale. ¿Puedo hablar? Vamos, dale. Claro que sí, no sé quién es. Jorge, dale. No sé. ¿Puedo? Habla. Yo, sí. Quiero aportar en el sentido de lo que dice la AJA en cuanto a la reanimación y apoyar lo que dice Leonardo, creo. El tema del... Primero hay que partir de la base que todo paciente es potencial COVID hasta que no se demuestre lo contrario, más si presenta en algún momento sintomatología, aunque sea de inicio súbito. En áreas remotas y en cualquier parte, a por lo que es la AJA, lo importante de la RCP es que se tiene que evitar la aerosolización, como dice el instructor. Y apoyando y complementando lo que dice Leonardo, creo, espero no equivocarme con el nombre, lateralizar la cabeza, y ese paciente debe tener una mascarilla quirúrgica o KN95 para protegerlo a él y protegerme a mí. Y yo, como respondedor o como quien está prestando los primeros auxilios, también debo contar con mi equipo de protección personal. Eso quiere decir... mis guantes para la atención, ¿no es cierto?, mi mascarilla y ojalá un protector facial, porque con eso también evito la aerosolización hacia mí. Se descarta de plano el uso de las boquillas, incluido el AMBU, porque si yo necesito ventilar ese paciente, sí o sí debo crear un circuito cerrado, y eso es bastante difícil en el área remota, por lo tanto solamente la compresión. Y obviamente la evacuación lo más rápido posible si se obtienen los recursos. De no ser así, y uno toma la decisión de hacer compresión, hay ciertos parámetros de tiempo para uno poder desistir también de la compresión. Así que hay también que tener ojo con eso. Eso quería aportar. Excelente. Buen aporte. Sigue viendo ahí las preguntas mientras tanto... Bien, sí, estoy leyendo aquí varias de las preguntas de las personas, pero se me escapa alguna. Dice, ¿qué podrías comentar respecto a la puna de altura? Bueno, yo creo que, Paula, discúlpame, pero pues el tema de puna de altura de otra charla, vamos a intentar responderle a todos. Hay una charla en un link también de Facebook, totalmente de 2 horas de mal agudo de montaña. Sí, son solamente relacionadas con el tema que estamos hablando ahora. Después José Daniel me va a compartir los links a las otras charlas que ha dado, por ejemplo la de Botiquín, que es súper súper completa, y ahí sí, se bueno. La voy a compartir también para que la vean. En este caso solamente estamos enfocados en lo que hemos tratado en el día de hoy, de que hagan preguntas relativas a eso. Bien, si alguno tiene una, escríbala, estoy intentando leer, hay muchas cosas que escribieron, algunas no son preguntas. Dice, aquí hay un tema, creo que es de Sebastián, excelente información, pero me surge una duda. ¿Cómo lidiamos con una lesión cervical en el área remota? Gracias y saludos desde Valparaíso. Bueno, esa es interesante porque podemos tocar un poquito el tema, tiene que ver mucho con esto de las lesiones óseas, lesiones articulares. Bien,
Justamente hace poco salieron algunas, en el 2019 salieron algunas actualizaciones de la Wilder Medical Society sobre las lesiones cervicales en las áreas remotas, ¿no? Y realmente está enfocada en prevención, evacuación y movilización, ¿sí? En reconocimiento, y es donde yo les hablaba un poco de las habilidades diagnósticas, ¿no? Creo que existe un tema muy creciente por todas las personas que evalúan los pacientes en el área remota. Cuando siempre pensamos que todo escalador que se cae, hay que ponerle un collar cervical, porque eso me lo enseñaron y porque hay que colocarle un collar cervical. Entonces yo también le enseño a los muchachos que eso es uno de los errores más frecuentes, especialmente porque no hacen habilidades diagnósticas sobre el paciente, ¿no? Y hay personas que dicen, no, es que yo no sé. Entonces la respuesta es, entonces hay que entrenarse para ir al área remota. No solo hay que comprar unos buenos zapatos y tener ganas de ir. También hay que pensar que te puedes accidentar y te tienes que entrenar en algún momento en buscar las estrategias para una persona que tiene una lesión cervical. Y la Wilder Medical Society lo que decía era que justamente ese reconocimiento sigue estando, que si el paciente no tiene dolor en la zona cervical, si el paciente no presenta parestesias, si el paciente no presenta deterioros en el nivel de conciencia, si el paciente no está intoxicado, y intoxicado drogas y alcohol, ¿ok? Eso hace la coherencia de las preguntas que tú le hagas al paciente, no colabora mucho contigo, ¿bien? Son temas en los cuales hay que pensar en inmovilizar o no inmovilizar realmente la columna cervical. Y cuando hablamos realmente de inmovilizar, ahora los últimos años, pero eso hace 10 años se viene hablando de lo mismo, la verdad, es de un concepto que tiene que ver más con la restricción espinal. La restricción espinal está enfocada realmente en buscar limitar los movimientos de ese paciente y trasladarlo de la mejor forma posible, ¿bien? Hay personas que, ejemplo, tienen una camilla de evacuación de áreas remotas, una camilla de lona, no una Skedco ni nada de esto, sino que tienen una camilla de lona de evacuación. Y dice, oh, esa camilla no, porque el paciente se le dobla la columna, ejemplo. Entonces, siempre veías que en la diapositiva al final decía decisiones difíciles. El área remota está eso. Entonces, si no hay una camilla, ¿cómo lo evacuamos? Hay que evacuarlo. El paciente no se va a morir de hipotermia, el paciente no se va a morir de deshidratación en el lugar, y es una decisión difícil y hay que evacuarlo. Entonces, realmente buscar la mayor comodidad del paciente. Y cuando hablamos de restricciones, disminuir la cantidad de movimientos, pero no se trata de bloquear todos los movimientos del paciente como suele pasar. Ejemplo, a mí me interesaría que me pregunten cómo me llamo, cuántos años tiene y por qué diablos me caí de la pared, ¿sí? Antes de que lo primero que hagan es ponerme un collar cervical y no me dejen ni abrir la boca. Entonces, el collar cervical realmente en esta parte de la restricción es un elemento que no debe ser colocado como primera medida en el paciente. Hay otras cosas más interesantes que hacerle al paciente, evaluarlo, identificar. Y cuando ya decidieron que está todo el plan de evacuación del paciente, tienes una camilla, tienes todo un método de transporte, ahí sí pensar en buscar hacer restricción. Pero uno podría hacer restricción de la movilidad de la columna cervical con las manos, con los muslos, con dos botas laterales, es decir, puede haber muchas maneras en el área remota de disminuirlo. La misma férula Sun Split te va a permitir intentar hacer un esquema o un molde de collar. En el área remota se enseña a usar los jockey también como un estabilizador y entre otras cosas que en los cursos se enseña, ¿sí? Pero lo que más hay que tener en cuenta es que la proporción de lesiones cervicales es muy baja versus el error que cometen los operarios o las personas que intervienen en colocarle excesivas cosas por si de pronto, ¿ok? Entonces, ejemplo,
es mucho más importante controlar un sangrado que controlar una lesión cervical, ¿sí? Y eso no lo hacemos como primera medida, porque lo primero que hacen es colocarle un poco de cosas al paciente, porque eso es lo primero que me enseñaron. Entonces, es hablar más de restricción, de disminuir un poco los movimientos del paciente. Si el paciente se transporta cómodo en algo blando, pues se transporta cómodo en algo blando. No necesariamente un paciente tiene que estar acostado 6 horas sobre una tabla rígida. Eso es una locura. Después de 20 minutos, hay puntos de su cuerpo que ya empiezan a tener disminución del flujo sanguíneo. Entonces, es hablar de restricción más que otra cosa. Alguien colocó por acá, en mi caso, yo me compré una camilla de lona con mancuernas y ha sido lo más práctico. Efectivamente, yo también tengo una. Cuando a las áreas remotas le enseñaba a los escaladores que podrían comprar una, yo tengo una que aguanta como 250 kilos, es decir, está excelente, ¿sí? Es una de evacuación de emergencia, es una lona, y en ella le muestro a los escaladores que podrían envolver su cuerda, doblar su cuerda y tenerla dentro de su mochila. Entonces, hay que evacuar a alguien, pues abro mi soporte de la cuerda, cuando estoy escalando la uso para proteger la arena, la piedra de la cuerda, y cuando hay una evacuación, pues tengo una camilla, siempre tengo una camilla, y no tengo que siempre que improvisar armando una camilla con cuerdas o con palos o con cualquier método, ¿no? Bien, efectivamente, sí, él coloca usarla debido a que soy un guía muy cuidadoso y con mucha suerte llevar a mis pasajeros. Bien, sí, efectivamente. Justamente la que yo tengo tiene bolsillos laterales, te permite ingresar mantas térmicas, apótricos, torniquetes, y esas cosas nunca se olvidan, están ahí como primera respuesta al abrir la camilla. Bien. ¿Alguien más puede escribir alguna pregunta? Si tienen. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, quería complementar un poquito lo que están diciendo. Pero más que nada con el tema del COVID. Estaba investigando alguna información y la Federación de Montaña y de Montaña Española, la Federación de Deporte de Montaña y Escalada, da ciertas recomendaciones para el tema de COVID y me gustaría compartirlo con ustedes para que puedan entrar más a debatir, porque mucha gente, que como aquí muchos profesionales que están, tienen curso, pero también hay mucha gente que también participa en esta charla que no tienen la experiencia o ya no soy una persona que está. ¿Te recomiendo? No se escucha la pregunta, Alexis. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, dale. Sí, más que nada es compartir con usted una información que encuentro que es sumamente importante para ahora hacer senderismo, trekking en tiempos de COVID. Le comentaba que la Federación Española de Montaña y da ciertas observaciones para que uno pueda hacer este deporte mucho más sano y sin riesgo de contagiarse. ¿Ya? Una de las recomendaciones que entrega es justamente ocupar mascarilla, si es necesario utilizarla, que sea reciclable para no estar contagiando, dejando residuos y contaminando el lugar donde vamos. Dentro de las recomendaciones más importantes son tener un espacio mínimo de 2 metros de distancia entre las personas para hacer una actividad. Nosotros, perdón, hicimos un video de eso, hicimos un folleto de eso, está medio atrasado. Ah, ya. No, como hicimos, Hicimos un video y un folleto, pero súper completo, que ya lo distribuimos a 50 países, entre esos España. Así que genial. Hablemos de las lesiones osteomusculares, por favor, para concentrarnos en el tema. ¿Alguien coloca cómo se llama el elemento de entablillar? Coloca por ahí, Juan Carlos. Pues justamente es una férula maleable tipo SAN, ¿sí? Realmente la literatura dice SAN porque te mostraré que ahí dice SAN Split, ¿sí? Pero SAN es el nombre comercial que la empresa Ferno, que es quien la comercializa, le colocó al producto. Le puedes colocar cualquier nombre, es una férula de aluminio maleable, realmente, ¿sí? Totalmente con una goma EVA acolchada, y lo interesante es que es translúcida, ¿bien?
Justamente David Leiva le contestó ahí, SunSplit, exactamente. Recuerden que pueden comprarla, ya hay muchos nombres de esas férulas, ¿bien? La H de DAS, ¿qué era? Justamente la H es aumento de volumen, hinchazón, sí, le contestaron por ahí. Yo usaba los CoolPad, pero con el siempre mal ponderado apretón de mochila que se activan y adiós el CoolPad. Sí, justamente alguien lo mencionó. Me pasó alguna vez que también tenía un CoolPad y saturé mi botiquín, ya el botiquín no cerraba, lo apreté y cuando fui a usarlo era durísimo y yo, oh, ¿qué habrá pasado? Y efectivamente, el que lo apretes se activan, así que recomendación mantenerlos en un lugar menos congestionado, ¿no? ¿Qué tan bueno sería ocuparla en caso de posibles lesiones cervicales? Sí, puedes moldear un collar cervical con ella, ningún problema. Una pregunta, perdón, que hacen por Facebook. Gladys Ursiva pregunta, ¿qué tan efectivo es alinear la extremidad? Por lo que tengo entendido que si es una fractura, pueden existir astillas de hueso que podrían provocar una hemorragia interna sin percibirla. Bien, ok. Hay yo les expliqué al inicio de las presentaciones, espero que la persona que hizo la pregunta lo viera, es que yo puedo tener una fractura que no está alineada, ¿cierto? Y si esa fractura que me genera deformidad, dolor y aumento de volumen no genera un compromiso vascular y tú la quieres inmovilizar, trasladar y dejarla así, bien. Pero en las áreas remotas les va a pasar que los tiempos de traslado están limitados por el terreno, la geografía y todas las cosas que ya hablamos. Y esto va a hacer de que las personas realmente demoren mucho. Y después de 3-4 horas vas a empezar a tener daño vascular, daño en la estructura. ¿Por qué? Porque vas a perder pulsos, porque disminuye el llenado capilar, porque cambia de temperatura la extremidad, ¿sí? Todas las cosas que le coloqué en la diapositiva. Entonces, si tú no alineas adecuadamente esa extremidad, ¿ya? Y no la intentas colocar en una posición adecuada para descomprimir esa vasculatura, ¿ya? Puede llevar a que tengas más daño. Esto es exclusivamente para las áreas remotas. Está claro que una persona sin entrenamiento en un accidente que suceda enfrente del parque de su casa no se va a poner a hacer esas cosas. Tiene que tomar el celular y llamar al equipo especializado de la ambulancia, ¿sí? Esto es temas exclusivamente con las áreas remotas. Jorge pregunta, ¿cuál es la camilla? ¿Y quién más pregunta? Hola, ¿puedes compartir algunos distribuidores en Santiago para implementos de botiquín, férulas, CoolPad? Bueno, sí, yo les recomiendo uno con el que trabajo mucho que se llama Proemer. Ellos quedan en el Eliodoro Ñañez en Santiago. Búsquenlo, Proemer tiene muy buenos productos de áreas remotas. Tiene férulas, tiene de todo. Ahora también, yo recuerdo que la tienda de Doite en el Costanera estaba muy bien dotada de algunos productos interesantes en área remota, los Cool Pack, los Hot Pack y entre otros, ¿no? Esas dos tiendas conozco que tienen buenos artículos para ir mejorando el botiquín. ¿Hay alguna pregunta más en el chat? No, son casi todos relacionados con lo mismo. Así que Justamente déjame le contesto, él es Proemer. Entonces, Proemer. Ah, perdón, lo escribí mal. Proemer. Ahí lo escribí, Proemer. Ahí le iba que preguntó. Bien, no sé, ¿más preguntas? ¿Algo? ¿Alguna pregunta para ir ya terminando? Ya llevamos 2 horas extraordinaria la presentación. Dame un segundo que preguntan sobre la tapa del libro. Y efectivamente, sí, este es el libro de primeros auxilios de áreas remotas que usamos para los cursos de Wilderness Advanced Field ID o Wilderness Field ID, el curso básico. Bien, muy completo como tal. Cuando le envíe el diploma de participación, les voy a enviar el contacto de José Daniel para que le hagan las preguntas. Él también me va a enviar el link
la presentación que hizo de Botiquín, realmente extraordinaria. Por eso que, si ustedes se fijan en esta charla, cuando yo le pedí a él que nos hiciera esta charla, él me explicó lo que hemos visto ahora, que el tema de primeros auxilios es tan específico, hay diferentes temas, que no los puede tocar todo en una sola clase, así que hoy día solamente habló de lesiones osteomusculares, otra charla es de botiquín, otra charla es de sangramiento, de quemadura, cada uno es un tema, por eso es importante que apenas se pueda, y vamos a coordinar con José Daniel la posibilidad de hacer este curso, obviamente, en forma presencial. Yo les doy todo el contacto con él en el correo que les voy a enviar con el diploma, así que realmente hemos aprendido muchísimo, muy, muy clara su presentación, así que le damos las gracias. Si tienen la última pregunta para poder terminar, y nuevamente les agradezco su participación. Hay una pregunta en el Facebook que me gustaría, alguien pregunta relacionado con el torniquete, y otra persona le pregunta que lo coloque, que lo suelte cada 10 minutos. Bueno, una cosa que entra en otro tema que tiene que ver con el curso de control de hemorragias, y es súper importante en las lesiones, es que entiendan que estar capacitado en el torniquete es fundamental, ¿no? Este tema de no estar enterado de qué es lo último que enseñamos acerca de los torniquetes hace que las personas cometan muchos errores. Lo primero que siempre les voy a recomendar es que tengan un torniquete. No improvisen torniquete, y aquí nos podríamos quedar hablando toda la noche. Lo único que yo les digo es, tengan un torniquete. ¿Listo? Y lo otro que les voy a decir es que si están preparados para colocarlo, porque hay que colocarlo en un sangrado desanguinante, en una amputación en estos casos, bien, si lo pones, colócalo lo más arriba posible, ¿ok? Bien arriba, ¿ok? En el paciente. Apriétalo lo suficiente para detener el sangrado. Si tienes que usar dos torniquetes para detener el sangrado, usa dos torniquetes, pero jamás sueltes un torniquete, ¿ok? Entonces veía que habían personas que le contestaban a ella, ¿cómo usaba el torniquete? Tiene que soltarlo. Oye, no tienes que soltar ese aparato. Si lo pusiste, le salvaste la vida al paciente. No tienes que soltarlo, ¿ok? Piensa en qué vas a hacer para trasladar ese paciente y llegar rápidamente a un hospital. Eso es lo que tienes que meterte en tu cabeza, y más en el área remota, ¿bien? Entonces, esto de yo lo suelto a ver qué es lo que pasa. No. Es decir, lo pones y olvídate de él, ¿bien? Vete para el hospital, eso es lo que tienes que hacer, ¿bien? Y sí, justamente como lo coloca David Leiva, recuerden que los timer que trae esto para marcarlo es fundamental. Muchas personas creen que compran esto para que les dure toda la vida. Esto es para que lo use una vez y lo bote. Esto se llena de sangre. Esto es que no lo rayo, no lo marco porque después no puedo borrar el tiempo. Pues efectivamente, es que esto no es para que usted lo lave y lo vuelva a usar. Esto es tela. Quiere decir que si se llena de sangre, hay que botarlo. Entonces, los torniquetes son para un uso. ¿Listo? Ah, invertí 30 lucas en un buen torniquete. Sí, efectivamente. ¿Cuánto costaba la pierna de tu amigo? No lo sé. Pero es que la pierna o la vida de tu amigo no vale 30 lucas. Entonces, es importante. Con eso le contesto a la persona que había escrito por ahí. ¿Bien? Daniela coloca, ¿y qué pasa con los que dicen que es posible perder la extremidad si no lo suelta? Pues Daniela, yo te cuento lo siguiente. Las personas que pierden una extremidad porque alguien no le soltó, le agradezco profundamente que no se lo haya soltado, porque si esa persona está viva, ¿sí? Gracias a que le pusieron un torniquete, pararon su sangre y perdió una extremidad, después en el hospital, ¿sí? Está viva la persona. El torniquete salva vidas, Daniela. El torniquete no salva extremidades, ¿ok? Y eso es fundamental que lo entiendan, ¿bien? La persona no perdió la pierna por haberle colocado el torniquete. La persona perdió la pierna porque tuvo una lesión traumática que no se pudo resolver. Bien, ok, creo que con eso estamos. ¿Qué hacemos, Freddy, con los regalos? Elige tú cómo lo vas a sortear a las personas que se hayan quedado hasta el final de la charla. Ok. Como les decía, perdón, para terminar, a todos los que participaron acá de Zoom y en el Facebook,
me tienen que enviar su nombre completo y teléfono para enviarles el diploma de participación de lesiones osteomusculares. Les voy a enviar la presentación que hizo sobre botiquín, más otro material, y los datos de contacto, y apenas se pase la pandemia, vamos a organizar el curso presencial, a ayudar a coordinar ahí con, a través de la Fundación Trekking Chile. Pero lo importante es estar siempre aprendiendo cosas nuevas, por eso a todos los que han participado en todas las charlas, hoy día hemos aprendido pero muchísimo, así que ahora elige tú cuál va a ser la modalidad para hacer el regalo. Mira, Frey, me gustaría que me dijeras un número, dame un número, que es que yo los tengo, dame un número. 23. ¿Ah? El 18 y el 23. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí. Hay una niña que está ahí que se llama Daniela Paredes. No sé si le puedes sacar los datos. Daniela Paredes. En el correo, cuando me envíes el correo para el diploma, me envías tus datos y... Daniela Paredes. Una manta. Y me dijiste 18 y 23. Sí. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hay alguien que se llama Germán Arcangeli. Arancibia parece que es. Germán Arancibia, sí. No, dice Germán Arcangeli. Sí. Es que es Germán y Angélica, pero es Luis. Ah, pero ya. Ok, para ellos, en la segunda manta, envíenle los datos a Frey y vemos cómo se los enviamos. Excelente. Ahí les comparto nuevamente mi correo, info@fundaciontrekkingchile.cl, su nombre completo y teléfono de contacto. Los que ganaron el premio ahí también me ponen sus datos de contacto para que les podamos hacer llegar el regalo. Así que quedamos súper motivados en seguir aprendiendo. Realmente muy importante conocer este tipo de, adquirir este tipo de competencia y poder practicarlo. Eso es como súper importante, ya que afortunadamente no es tan común los accidentes, gracias a Dios. Así que ahí tienen todos los datos de contacto del expositor, así que abran sus canales para darle un aplauso, muy buena presentación. Así gracias, que muchachos, ahí tienen todos los datos de contacto y ya voy a enviar al correo. ¿Cómo funciona inclusive caminando? Muy gracias, José Daniel, por la charla. Hace rato que no nos veíamos, desde que hicimos el curso hace 2 años. Muchas gracias. Gracias. La charla va a quedar puesta en el Facebook y también va a quedar disponible en nuestra página web. Gracias. Gracias, Freddy. Estamos enviando. Muy buena. Gracias, Freddy. Gracias, Omega. Chao a todos. Chao, chao. Gracias. Buena charla. Adiós. La pelea de gato. Muy buena. Saludos desde la chacra. Indígena Aymara. La pelea de gato. Ya. José Daniel, te pasaste, muchas gracias. Te llamo ahí por interno. Más de 200 personas conectadas y más de 6.000 personas vieron la página. Así que con esto la fundación. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Se despiden todos los aportar. Chao. Gracias, muy bueno. El correo. Y el que no me manda el correo entre mañana no le manda el diploma. Así que pónganse las pilas. Sí, digo, Freddy. Chao, nos vemos. Sí, porque se suponía que las chiquillas también están. Ya.